Preview. Bienvenidas, bienvenidos un día más a Churros and Dragons, vuestro canal favorito de rol. Hoy vamos a jugar un juego de misterio ambientado en la España de los 80, que se llama La Patria Oculta. Es un juego que cuando veáis este vídeo estará en Verkami, en campaña de financiación, y seguro que le está yendo muy bien. Un juego de Juan Antonio Calle Alta y Manuel Mateo. Echadle un vistazo, os pondremos en la cajita de descripción enlaces para que podáis consultar y aprender más de este juego. Es un juego muy sencillo y te permite jugar de una manera muy fácil aventuras de misterio, investigación, como ya decimos, ambientadas en la España de los 80, La Patria Oculta. Antes de presentar a nuestros jugadores, vamos a recordaros como siempre que os suscribáis, le deis a la campanita para que recuerden cada vez que subamos un nuevo vídeo, nos dejéis un comentario indicándonos qué os ha parecido la partida y le deis al like. Os recordamos también que tenemos un Patreon y os recordamos también que podéis compartir el vídeo para hacerlo llegar al mundo entero, que todo el mundo lo vea y puede disfrutar de este vídeo. Y si me dejáis un momentito, vamos a ver, porque tenemos un nuevo Patreon, tenemos un nuevo mecenas del canal y nos toca saludarlo, darle la bienvenida a la familia Churrera. Y como no quiero meter la pata con un mecenas nuevo, voy a mirar bien su nombre. Tendríamos que imaginarnos el sonidito de aplausos, ¿no? ¿Algo? Sí, sí. O sea, esto después ya sabéis que gracias al Patreon, pues tenemos ahí billetes que ponen encima de la mesa, ¿vale? Pues tenemos que dar la bienvenida a nuestra familia de mecenas churreros, a Alberto Linares. Muchas gracias, Alberto, por formar parte de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí. Qué guay, qué ilusión. Hechas todas las recordatorios y pagados todos los deberes que teníamos, vamos a presentar a nuestros jugadores. Y tenemos en el papel de la periodista Rosa Benjumea a Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues nada, pues con muchas ganas de jugar porque la verdad es que la temática me atrae bastante. A finales de los 90, principios del 2000, era bastante fan de este tipo de programas y eso. Así que nada, pues a ver qué tal se nos da. Muy bien, muy bien. Sí. Yo también me recuerdo cuando tenía un Walkman, ¿no? Me regalaron un rollo en Walkman y me ponía por la noche a escuchar así los programas estos de misterio. Sí. Incluso las televisiones locales también. Sí. El tío ese que tenía por detrás un alien así de... Sí. Creo que era una televisión de Málaga. Sí, pero de Telemálaga, sí. Pues me gustaba, tío, me flipaba. Y luego, claro, Milenio 3, ¿no? Con Iker Jiménez y compañía. Muy bien, tenemos en el papel del investigador y presentador de una sección de un programa de radiofónico de misterio, Fermín Saborido. A Clara, ¿qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Buenas, pues bien, bien. Yo a tope aquí con Fermín. Fermín Saborido va a ser el apellido que más me cueste pronunciar en la historia, pero... nada, aquí muy bien, muy contenta, deseando meterle mano. En verdad me hace ilusión. Yo no era tanto de radio, pero sí me molaba muchísimo el programa este que echaban de las historias cortas de miedo ese. Es que no me acuerdo, tío, en la 1 eran historias de la que estás en tú te, no le pasa nada. Sí, la dimensión desconocida, alguno de estos, ¿no? Sí. Total, que sí, que me hace mucha ilusión, tío, también. Muy bien, muy bien. A tope. Perfecto, y tenemos en el papel del becario del programa, Víctor Carrillo, a Mendoza. ¿Qué tal, Mendoza? ¿Cómo estás? Pues nada, deseando jugar la partida. Yo no tuve la suerte de cuando era tan pequeño las cosas esas, ¿no es? Mi casa no destilaba ni la tele ni la radio en esa parte. Bueno. Fue la vez ella con el programa de La Rosa de los Vientos y cosas de esas. Grandes de La Rosa de los Vientos, sí, señor. Bueno, pero ya haremos un programa especial con fenómenos paranormales protagonizados por Mendoza. Pero eso será otro día y otra historia. Ahora presentados todos los jugadores. Bueno, yo soy Antonio, voy a ser el director de juego de esta partida de esta noche. Esta partida que, bueno, la he escrito yo y de momento no tiene un nombre, así que la llamaremos La Convención. Vale, ya veremos si le buscamos un título más comercial. Y esta historia, como muchas historias, comienzan con un viaje en coche. Podemos ver cómo hay un coche surcando
las carreteras de España de 1983. Un coche que está ocupado por tres personas. Tres personas que son miembros en estos momentos del programa La Ronda Nocturna, creo que se llama vuestro programa, si no me equivoco, ¿verdad? Un programa que se emite, sí, se emite de noche, y un programa en el cual se tratan diversos temas, y entre ellos pues hay una sección con bastante interesante, la típica sección que tiene bastante feedback por parte de los oyentes, ¿no? Que llaman por, ¿no?, lo típico, esto que llama para contarnos tu si has presenciado alguna vez algún fenómeno paranormal, ¿no? Y entonces el vigilante nocturno este de que vigila un tanatorio, lo que sea, llama y te cuenta de que ha escuchado golpes alguna vez dentro de alguna habitación que estaba cerrada, cosas de ese tipo. Esa sección se llama la Ronda Cero del programa Ronda Nocturna. Y en este coche que viaja en dirección a un pueblecito de Granada, un pueblecito que se llama Torre Vadilla del Río, viajan con una intención, ¿vale? Viajan allí porque allí se va a celebrar en el Gran Hotel Buenas Vistas, se va a celebrar la tercera convención andaluza de ufología, una convención que está impulsada por el programa Miércoles de Misterio, un programa rival de la Ronda Nocturna. Un programa que, bueno, su presentador, Jesús Carrión, Carri, pues lleva también muchos temas de ufología, de misterios, psicofonías y demás. Y ahí hay cierta rivalidad, una rivalidad sobre todo enconada con el jefe de nuestros tres protagonistas de esta noche, Isidro, que es el director y presentador del programa La Ronda Nocturna. Y les ha enviado allí a cubrir el evento, a participar en el evento. Hay un evento donde va a haber diferentes conferencias, va a haber seguramente la presentación de algún libro sobre temas paranormales, seguramente se ponga algún documental, alguna película de misterio, de terror, y les va mandando a participar para que lo cubran, pero con una doble intención. Rosa, aquí dentro del coche en el que vais, ¿recuerdas en este momento lo que te dijo Isidro? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo para...? ¿Cuál es la misión que te encomendó a ti como su mano derecha? Bueno, pues parece ser que el programa este va increciendo. Nos está comiendo un poco la tostada en audiencia, se está haciendo muy popular. Y puede dar un salto después del éxito de esta convención. Así que lo que tenemos que hacer es intentar desprestigiarlo, sabotearlo de alguna manera o hacer que esa subida tan espectacular que están teniendo en audiencia, pues mermarla de alguna forma. Y bueno, a ver qué tal lo hacemos. Muy bien, muy bien. ¿Y este coche en el que vais vosotros, de quién es? ¿Quién está al volante? Al volante estoy yo. No. Bueno, bien, venga, vale. Pero el coche... cinturón de seguridad, claro. Exactamente. ¿El coche es tuyo, Víctor, o te ha tocado a ti conducir este tramo? No, es de la empresa, pero me ha tocado conducir como becario que soy. Acércate un poco el micro, Mendo. Perdón, lo tengo muy lejos. Eso te lo decía Isidro, ¿eh? Isidro te ha dicho alguna vez cuando has estado en alguna sección, acércate el micro, Víctor. Porque se te escuchaba... Claro, cuando hacía falta que hablaran, ¿verdad? Como que yo siempre estaba con la cara oculta, es como para que no se me vea mucho. Sí, sí, bueno, es un programa de radio, no se le veía casi nadie, ¿sabes? Había que mirar muy fuerte para que se te viese. Que como becario, pues me toca conducir, que las estrellas tienen que descansar y ellos no han querido ni cambiarse. Por decir, bueno, descansa un poquito, Víctor, yo me pongo a conducir. No. Por mucho que Fermín haya dicho, no, yo conduzco porque me gusta conducir. No, te gusta conducir de poquilla. ¿Qué te digo? Pero no llevarte 3 o 4 horas conduciendo el coche con el estrés. Muy bien, muy bien. Pero bueno. Y ahí va Víctor y, por supuesto, va Fermín, ¿no? Yo me imagino el coche este con las ventanillas bajadas. Estamos en plena primavera y a medida que vayamos acercándonos a Granada, seguramente el calor empieza a notarse. Las ventanillas tienen que estar abiertas porque si no el aire dentro es demasiado sofocante. Y puedo ver a Víctor conduciendo con la espalda seguramente sudorosa y de vez en cuando se apoya en este respaldo de bolitas de madera que se ponían en los coches. ¿Os acordabais de esa funda de bolitas de madera? Y se echa para atrás y dice, pero qué puta mierda. Y se tiene que echar otra vez para adelante porque no hay nadie que aguante eso. Mejora la circulación, y, dice, y, claro. Y con los ojos, haciéndote los ojos así porque Fermín está fumando al lado. Estamos los tres fumando.
Víctor no fuma, pero Fermín está fumando. Y está y él tiene que aguantar todo eso. Pero bueno, está acostumbrado a estar allí en la radio que todo el mundo fume y él no. Muy bien. Y Fermín, entonces tú estás al lado de Víctor. Sí. Cuéntame, Fermín, ¿con qué intención, con qué espíritu vas a esta convención? Uf. Tengo un espíritu oculto, pero yo voy porque me lo manda Isidro y bueno, es lo que nos toca hacer. Además, van a juntarse en esta convención gente muy importante del tema de la ufología y bueno, yo como responsable de la sección Rondo Cero, pues me siento también en la obligación de sacar partido de esta convención que han organizado los rivales, ¿no? O sea, es decir, vamos a sacar aquí una buena historia, vamos a encontrar un buen testimonio, algo que nos pueda ser muy interesante para luego poner y aprovecharnos literalmente de lo que han organizado otros, ¿no? Uh-huh. Aparte de intentar, como bien decía Rosa, buscar qué hacen mal. Meter las narices para ver qué están haciendo mal o no están haciendo mal, pero nosotros ayudamos a que algo salga mal. Uh-huh. Víctor es el becario, lleva relativamente poco tiempo en el programa. Pero Fermín y Rosa ya os conocéis de algún tiempo, ¿no? Como miembros del programa y tal. Fermín, ¿qué piensas de Rosa? ¿Te parece una persona profesional? ¿Te cae bien? ¿Crees que es un poco trepa? ¿Qué piensas de Rosa? No. Yo la respeto, aunque no siempre estoy de acuerdo con ella, porque creo que no se toma del todo en serio el Ronda Cero. Y Ronda Cero es la sección base del programa. O sea, es lo que está haciendo que nuestro programa sea tan importante. Entonces, me gustaría que ella se lo tomara más en serio. Me da miedo, esto nunca lo reconoceré ante ella, porque sus capacidades me hacen sombra. Ella, yo creo que no confía en Ronda Cero, pero luego lo da todo y no sé, pues Isidro, no sé. Me da miedo que me quite mi puesto. Muy bien. Y Rosa, tú desde atrás, fumando ese cigarrillo, puedes ver a Víctor conduciendo por las carreteras, puedes ver a Fermín que está también fumando, ¿no? Y mirando por la ventana, quizás pensando en de qué manera puede aprovecharse de esta convención para su programa, para su sección. Y tú, Rosa, ¿qué piensas de Fermín? ¿Te parece un tipo serio? ¿Crees que de verdad se cree esas cosas que se hagan en el programa? Yo creo que Fermín tiene una buena fama ganada, pero sí que es verdad que los jóvenes van empujando fuerte y se tiene que actualizar un poco y tiene que ser un poquito más, salir un poco de su zona de confort habitual, que es su sección, y tiene que crecer un poco más como profesional. Alguna vez se lo ha dejado yo caer. Y creo que esos consejos de alguien que es un poco más joven y una futura estrella de la radio como es Rosa, o como ella piensa que es, pues parece que no le sienta muy bien a Fermín ese tipo de críticas, pero ella piensa que lo tiene que hacer. Y que tarde o temprano, pues liderará programas de radio y en fin. Y ya la han echado el ojo de Televisión Española para que haga alguna cosa importante, así que se siente bastante especial en su puesto. Qué bien, qué bien. Y el nuevo, y el chico este, el Víctor, que va conduciendo. Bueno. Ya de entrada que no fume me parece un poco raro, no sé, habrá que ver el chaval. Y bueno, habrá que ver cómo trabaja, ¿no? Yo no lo conozco mucho. Dice Isidro que promete, que tiene muchas ganas, que es lo importante. Y bueno, yo voy a estar al tanto de a ver cómo rinde y a ver si de verdad merece el puesto. ¿Y tú, Fermín? ¿Qué piensas de Víctor? No es el primer no va a tocar a Pato que entra en el equipo, ¿vale? Entonces, no sé si se va a quedar, ¿vale? Es lo mismo cuando comento tomando el café justo antes de empezar la ronda nocturna. Bueno, hoy traigo este misterio, tal. Son cosas muy interesantes y a veces nada más que le muestra interés cuando estamos en antena, ¿sabes? Es que esas cosas duelen. Yo me esfuerzo. No sé. Hay que verlo. Y Víctor, ¿qué
¿Qué sientes tú? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando piensas que después de haber estudiado la carrera de periodismo y estar haciendo ahora ¿no? participando como becario y tal, te hayan mandado un programa de radio por la noche? La verdad que realizado me siento como una mierda. Y no porque sea el programa, sino es porque nada más que hacen mandarme. Y tráeme esto, y el café, y mi camerino, mi despacho falta esto, cómprame tabaco, y tú ahí, por favor. Que es que no estoy aquí para hacer tus cosas. Pero bueno, también pienso que tampoco me tomo muy en serio el programa. Veo que hay más tontería que otra cosa. Hay mucha propaganda. Y nada, es solo que me pongan una buena nota, una buena recomendación e intentar subir algo de más nivel. Muy bien. Pues así va el coche. Vais avanzando liderados por Víctor Carrillo. Estamos en un viernes. La convención va a ser viernes, sábado y domingo. ¿Vale? El domingo ya se terminaría la convención. Y estáis llegando ya por fin a Torre Badilla del Río. Es un pueblo que se encuentra pues en una zona que algo escarpada, cerca de a unos 30 kilómetros de Motril aproximadamente. Hay un río, efectivamente, que surca un vallecito que colinda con el propio pueblo. Y tenéis, ¿vale? Cuando llegáis a cierto momento, veis que una carretera está circundando una de esas zonas, ¿no? De tipo de monte que hay. Desde ahí, pues tenéis una pequeña panorámica del pueblo. Y veis algo así parecido, ¿no? Algo parecido a esto cuando estáis llegando a Torre Bay del Río. El Gran Hotel es un hotel que se encuentra. Pues bastante cerca del pueblo hay un cerro, digamos un pequeño monte, y allí en lo alto, al parecer, por lo que os habéis podido informar, hace unos años un alemán que vivía en Marbella se decidió que era un buen sitio pues, para aprovechar el boom turístico de las costas andaluzas y construir un hotel. Cuando estáis pasando, ¿vale? Empezáis a cruzar el pueblo, veis que es un pueblo que no puede tener más de 1000 habitantes. Casi todo se concentra alrededor de una plaza de, ¿no? Que tiene la típica iglesia, ¿no? La plaza de pueblo con una iglesia. Una iglesia que no está en muy buen estado. La gente que veis, gente yendo y viniendo, algunos que están sentados en la plaza, ven el coche pasar y os ven cómo vais dejando detrás pues, vuestra estela en dirección al hotel. Allí antaño, donde está ahora mismo el Gran Hotel Buenas Vistas, había un viejo hotel, un hotel rural, y este alemán pues lo demolió y puso encima el Gran Hotel, ¿no? Y ahí estáis vosotros llegando, vais por la carretera, serpentea bastante en llegar hasta el propio hotel en sí, y cuando llegáis veis que hay un muro blanco, hay un cartel hecho con letras metálicas, ¿no? Están pintadas de color verde, y ahí se puede ver Gran Hotel Buenas Vistas. Las puertas están abiertas, unas puertas de doble hoja para que pasen ahí los coches. Seguís la carreterita, veis que hay un jardincito con una hierba alta, con unos arbustos y unos árboles a vuestra derecha. Arrojan algo de sombra que viene bien, y seguís avanzando hasta que llegáis a un parking que se encuentra pues anexo a lo que es la entrada del propio hotel en sí. Cuando vosotros llegáis, y hay algunos coches allí aparcados. Parece ser que han llegado ya algunos de los primeros visitantes. Y de hecho coincidís con algunos que están en ese momento pues bajando sus maletas del coche y demás. Desde el hotel, vosotros veis, ¿no? Que bueno, tiene esta fachada, que es la que tenéis vosotros ahora mismo delante. Y luego por la parte de atrás hay como una zona un poco de corte, ¿no? Digamos una caída. Y desde ahí se domina la vista del pueblo, ¿no? La verdad que pensáis que las habitaciones que den hacia ese lado tienen que tener una vista bastante bonita, porque el pueblo como que cae en pendiente detrás del hotel. Vosotros me diréis, ¿qué hacéis? Es el único hotel que hay en el pueblo, claro, me imagino, si tiene 1000 habitantes, no sé. Sí, es el único hotel, de hecho es un hotel muy grande para este pueblo, ¿sabes?
Vale, sí, hemos llegado el viernes, ¿no? ¿A qué hora empieza el programa o...? La convención. Sí, la convención empieza, hay un pequeño evento de bienvenida antes de la hora del almuerzo. Luego ya pues empezaría el almuerzo y ya por la tarde sabéis que hay una serie de conferencias, hay reuniones, mesas redondas y este tipo de historias. ¿Vale? Es decir, que habéis llegado, si queréis podéis llegar muy temprano, si queréis podéis llegar un poco más a lo justo, ya si vosotros me decís como de temprano o de previsores habéis querido ser a la hora de llegar. Pero todavía esta bienvenida, digamos, no se ha producido, ¿vale? Yo creo que hemos salido para llegar temprano, pero no hemos retrasado un poco debido a que Fermín Víctor conduce muy lento. Fermín me echó las culpas a mí, pero las culpas es que Fermín no sabe leer un mapa de esto de carretera, típico de esto que va desenrollando y lo tiene medio puesto en medio coche, que te ocupa medio coche y gira para la derecha. Claro, gira para la derecha cuando ya te ha pasado la salida, te digo. Y hemos dado un par de vueltas, pero bueno, dentro de cada hemos llegado medio temprano para poder comer allí y estar tranquilo. Con todo lo que llora, yo no sé quién tiene enchufado para que Víctor haya entrado de práctica con nosotros. Yo no lloro, yo mentalmente lloro. Y no puedo decir nada porque estoy ahí. Y es que te he equivocado. Yo, sí, me he equivocado. Sí, me he equivocado. Eso. A Fermín no se le discute. Muy bien, salvo que sea Rosa. Bueno, claro, sí. Pero Rosa me tengo que joder. A Rosa no se le discute, mejor dicho. Bueno, pues nosotros entiendo que tenemos habitación, ¿no? En el, sí. En el propio hotel. Aquí los participantes de la convención van a pensión completa, ¿vale? Tenéis habitaciones y comida, almuerzo, desayuno, todo incluido, ¿vale? Independiente. ¿Habitaciones, dices tú? Sí. No me toca compartir con Fermín. Pues no sé, ya. ¿Qué creéis? No, ¿qué creéis? ¿Que las habitaciones Rosa son independientes? Sí. Rosa sí, es que Rosa se lo ha pedido a Isidro, que Rosa. Yo espero que Isidro haya tenido en cuenta mi antigüedad, como la habitación sea junta, me voy a cabarear, vamos. Nada, que yo soy una señorita y yo tengo que tener mi habitación independiente. Muy bien. Pues bajáis, ¿no? Entiendo, del coche. El coche está ahora mismo. La verdad que cuando se pone uno bajo el sol, hace un poco sí, de. No tiene aire acondicionado, claro. No, imagínate. No. Exactamente. Entonces salís del coche y vais dirigiendo hacia la entrada del hotel. Además, con las hombreras estas, más calor todavía. La hombrera pegada aquí, ¿eh? La hombrera aquí, más calor todavía. Pues vais andando, ¿vale? Ahí flotando en el aire, pues de vez en cuando alguna nubecilla está de pequeños mosquitos y tal. Y cuando os acercáis veis que en la entrada del hotel también está puesto el nombre junto a cuatro estrellas, ¿vale? Las estrellas algo deslustradas. Y una vez que ya franqueáis la entrada, de verdad se nota en ese momento un pequeño aliento de aire más fresco, ¿no? O sea, la verdad se agradece que esté esto un poco a la sombra y que no entre tanto el calor de fuera. Y podéis ver, pues eso, la recepción del hotel. Veis cómo es bordeando esta recepción, podéis entrar, encontrar una puerta, ¿no? Un acceso a la parte posterior de, ¿no? Y que hay una zona donde se ven que hay algunas hamacas puestas en un jardincito y demás. A la derecha hay un pasillo con diferentes puertas y un cartel que anuncia que por allí se encuentra el bar-restaurante. Y veis que en este momento pues hay una mujer. Tiene un aspecto extranjero, quizás alemana, sueca. No sé, esa mujer rubia, ¿no? Así, alta, destaca. ¿No? Un poco en el fenotipo más español y está dándole la bienvenida pues a las personas que han llegado justo delante de vosotros y le está dando las habitaciones del hotel, ¿no? un plástico así grande con el número de la habitación marcado con las llaves y al lado suya está, lo conocéis seguramente,
es con Jesús Carrión, ¿vale? El presentador de Miércoles de Misterio, que está con tiene un taco de folios en una carpeta, ¿vale? Y le está dando a esas dos personas que acaban de llegar antes de vosotros, le está dando el papel y ellos lo miran, ¿vale? Y parece ser que probablemente sea pues la programación de las jornadas y demás, ¿no? Y ellos lo cogen, tal, saludan, el tipo un poco efusivamente pues le da... Se preocupa por ello, ¿no? Por lo menos da esa impresión. Además veis que es la típica persona que te coge un poco así del brazo cuando te habla, ¿no? Se acerca y te habla muy de cerca, agarrando el brazo y tal. Vale, veis... Este sería Jesús Carrión. A ver... Todavía no lo veo, aquí. Ahora. Este es un lifting, hombre. Bueno, por lo menos... Le llega el sueldo para eso, porque a mí no me llega. Y esta es la mujer, ¿vale? Que parece que es un poco la encargada del hotel o algo de eso, ¿vale? Y luego, cuando estas personas se marchan, pues ella os saluda, ¿vale? Desde detrás del mostrador de caoba negro con unas molduras de color dorado y tal. Sí, como dándonos paso, ¿no? Sí. Y os saluda, y con un acento que no le termináis de pillar del todo, no sabéis exactamente, claramente es extranjero, ¿vale? Pero no le pilláis del todo el acento, os dice, os da la bienvenida al hotel, ¿no? Bienvenidos al hotel. Muchas gracias. ¿Veis eso? Hay una plaquita, sí, en su pecho, ¿vale? Que pone Vicky R, ¿vale? Muchas gracias, Vicky. Venimos a por las habitaciones. Somos Fermín Saborito, Víctor Carrillo... Y yo, Reza Benjumea, de Radio Nacional de España, el programa Ronda Nocturna. Ah, sí, sí. Ella mira algún papel, alguna carpeta que tiene que tener debajo de, ¿no? Debajo del mostrador y tal. Parece que apunta algo. Saca un librito y os pide que firméis la asistencia. Y se va para la cajetilla que hay al fondo y saca. ¿Cuántas llaves saca, Fermín? ¿Tres o dos? Va a sacar dos. Muy bien. Y lo voy a discutir. Muy bien. Y efectivamente pone dos llaves encima de la mesa. Dos habitaciones que están conjuntas en la planta superior. Debe haber algún error. ¿Señorita? ¿Señora? Sí, sí, señorita. Vicky, me puedes llamar Vicky. Vicky, sí. Debe haber algún error. ¿Ah, sí? La reserva se debió hacer para tres habitaciones. ¿Ves que ella se queda así como con la mirada un poco perdida y empieza, escuchas cómo empieza a mover papeles detrás de esto y dice, no, aquí pone dos habitaciones. Una doble y una sencilla. Eso es. Rosa, ¿tú te has ido o te has quedado? Yo me he ido. Vale. Yo he cogido Bueno, yo le he dicho, esta es la individual, sí. Me voy. Vale, hazme una tiradita de percepción, Rosa. Dos daditos, ¿vale? Dos dados. Y le sumas tu percepción, ¿vale? Perfecto. ¿Te puedes dar cuenta justo en el momento en que te das la vuelta? Que Carrie, cuando Fermín ha dicho, no, ha tenido que ver algún error, está como sonriendo, o sea, así se ha sonrido así un poco maquiavélicamente, ¿no? Y luego cuando te ha visto, pues ha puesto otra vez su cara así de... Nos conoce, ¿no? Nos conoce. Probablemente, sí. Probablemente. Y cuando tú te acercas a ella, Rosa, ves cómo es, que se la transfigura la cara, ¿no? Te ha puesto otra vez la cara así de amable y tal, borrando esa sonrisa un poco perversa que tenía, y saca un folio, ¿vale? Y te lo da. Rosa, ¿qué tal? Cariño. Y te agarra aquí de la mano y como que se echa para darte un par de besos, ¿sabes? Yo casi le di dos besos, pero pongo la cara, nada más. Sí, vale. Él te hace así también, así. Un de esto así, un beso un poco... Ni un poco. Suena, ¿no? Exactamente, ¿vale? Y te dice, al final no viene Isidro. No, se ha quedado ahí en la central, no sé, tenía cosas que hacer, según me han dicho. Ah, es que está mayor ya, no está para viajes, ¿eh? Bueno, la verdad es que se le den las cosas que hace bien, las hace muy bien, sí. No, y viajar no está entre las cosas que hace. Bueno.
Me encanta bueno, la respuesta. Y bien, los chicos bien, el programa bien, todo bien, ¿no? Sí, sí, hombre. No, no, ya después pues hablaré un poco, porque tengo una conferencia, ¿no? Que es una retrospectiva de este año de Miércoles de Misterio. Y bueno, ya ahí sacaré números. Ya sacaré números, pero ya te puedo asegurar que bastante bien, ¿eh? Oye, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Vamos, tenéis una. Vamos, yo estoy sorprendidísima de lo bien que lo estáis haciendo. Y la audiencia que estáis consiguiendo, ¿eh? Muy bien, enhorabuena. Es lo que. Os lo merecéis totalmente. Sí. Hombre, aquí te digo con confianza, Rosa. Es lo que pasa cuando uno se mueve un poco, la verdad. Porque es que. A ver, Isidro es que ya está mayor y no lo veo con espíritu de montar esas cosas, pero bueno, tú eres joven, Rosa. Yo creo que si tú te cogieses un poco las riendas del tema, podrías darle nueva vida a esto. Si no, bueno, siempre hay más oportunidades bueno, ahí fuera. Tú sabes que yo hago lo que a mí me mandan y yo tampoco aspiro a más. Ya está, pues. Nada. Tú eres una chica muy lista, Rosa. Tú. Bueno. Muchas gracias. Mientras tanto, exactamente, se produce esta conversación poblada completamente de falserío y cuchillos en la espalda. Podemos ver cómo Fermín pues, sigue reclamándole la habitación a esta muchacha, a Vicky R, que dice, no, aquí solamente dos habitaciones. Además, claramente especifica una habitación simple y una habitación doble. Bueno, Vicky... Me empieza a frotar la cara así como. Yo cuando le veo que está ahí. Porque... La cara hasta la nuca, ¿no? Claro, yo veo cuando ya empieza a hacer tajín para la carva, que le va cogiendo la carva y todo. Como sé que él no tiene ni idea de idioma, me acerco a la tía que he visto que es un poquito extranjera, intento hablarle como un poquito mi inglés de indio, que hablo un poquito de inglés, diciéndole que por favor que si lo está viendo como está ahora, después de un largo viaje, que no le obligue a dormir con él en esa habitación, que busca aunque sea una habitación pequeña para él, que lo deje tranquilo y ya está. Y le hago como para soltar un billetito, digo, si hay que pagar un suplemento, yo lo pago. Vale. Pero por favor. Ok, hazme una tirada de empatía, ¿no? Venga. De esto creo que tengo un montón de poco. Empatía, vale. Efectivamente, tengo un montón de poco. Yo soy una alianza todavía, no hemos registrado en el hotel y ya estoy generando aquí. Bueno, bien. Vale, tú le hablas y ella se te queda mirando, ¿vale? Y se produce una cosa un poco rara, Víctor. Cuando te quieres dar cuenta, ves que tu mano que tú te habías puesto encima de la mesa, ¿no? Habías puesto la mano encima de la mesa del mostrador este, ¿no? Que ya os digo, de caoba que hay ahí y tal, hay un par de plumas, el timbrecito este para llamar y tal. Tú has puesto la mano encima de la mesa y ya se te ha quedado un poco así como intentando entender qué le estás diciendo, pero hay un momento en que tus dedos y los de ella se han tocado, ¿vale? Y ella dice, asiente y dice, bueno, seguro no será un problema. El hotel no se encuentra muy lleno en estos momentos, así que una habitación más no pasa nada, ¿vale? Y se va para el fondo y saca otra llave, ¿vale? Y te la pone encima del mostrador. Vale. Yo me acerco a Fermín y digo, dice que lamenta que había un pequeño malentendido, de que no se había dado cuenta quién era usted. Le doy la llave y como cojo yo mi llave, que es como la otra, y le doy la suya. ¿Ves, Víctor? Si es que hay que hacerse un nombre. Tiene usted razón. Le hago así, me dio la mujer y le doy las gracias. Digo, muchas gracias. Y aquí yo lo agito, ¿eh? Un nombre, no un hombre. Un nombre. Y me voy para el tío este, para el Carri. Uh-huh. Porque lo he escuchado así como presumí que luego tiene una conferencia, ¿no? Uh-huh. Y le digo, ¿qué? Preparando la conferencia y haciendo de recepcionista, ¿no, Carri? Él te mira. Se ríe de una risa muy falsa. Y dice, bueno, pero ya sabes, siempre uno hay gente que está en primera línea y gente que está en segunda. Y te da un papel, ¿vale? Con la lista de horarios, ¿no? Y tal. Fermín, perfecto. Hazme una tirada de percepción. Fermín tiene pinta de que no va a haber nada. Efectivamente, no ves nada, Fermín. Tú coges el papel. ¿Pero por qué? Pues tengo más uno a eso, ¿eh? Bueno, pues cinco, igualmente. O sea, sacar cero más uno te da. Víctor, hazme tú si quieres la tirada de percepción también.
Venga, vamos a ver. Vale. Víctor está en racha, ha superado. Muy bien. Wow. ¿Tú te has dado cuenta de que el papel que ha sacado Carrie no es el papel que estaba delante en la carpetita esta que tenía ahí los folios estos fotocopiados y tal, sino que lo ha sacado de detrás? Además lo ha sacado explícitamente, ha cogido el papel de detrás. Vale. Y a ti te mira Víctor y dice tú, ¿y tú quién eres, muchachito? Y se te acerca y te coge también así como del brazo, ¿no? Como hablándote muy de cerca. Digo, pues me acerco y digo, es un gran placer estar en tu presencia, señor Jesús Carrión. Qué señor ni nada, llámame Carri. Yo sé que Isidro es un viejo carca, pero a mí me puedes llamar Carri sin problema. No esto de don, ni pues, señor, ni nada de eso. Me río un poquito y digo, mi nombre es Víctor Carrillo y soy ayudante del señor Fermín y la señora Rosa. Pues, es todo un placer, me ha hablado muy bien de usted. Te da la mano. ¿Qué, Fermín? Ayudantes y todo, ¿no? Bueno, es lo que tiene cuando se está en primera línea. Y me voy. Yo le hago como un gesto, como al tío, como diciéndole que tengo que aguantar, pero para ver si me da también un papel. A ver si me... Sí, te da un papel, claro, te da un papel. ¿Pero me da del mismo la candela sacada de Fermín? No, te da otro. ¿Me lo da de delante? Sí. Vale. Nada, lo cojo y tiro para adelante. Muy bien. Vale, pues os habéis introducido en el hotel, entiendo que habéis a vuestras habitaciones. La impresión que os da es que el hotel, bueno, no está del todo muy bien cuidado, ¿vale? Es decir, se nota así que aquí y allá pues una manita de pintura le podría venir bien. Cuando llegáis a las habitaciones, bueno, veis que está limpia, pero un poco la limpieza está de por encima, ¿vale? En el momento que a lo mejor levantáis la cama, ¿no? La sábana y tal, y miráis por debajo de la cama, y hay una convención también de pelusas. Las cañerías pues hacen un poco de ruido. Es decir, el típico hotel que tú donde mires hay algo que se puede mejorar, ¿vale? Y algo que necesita un poco de mejora. Está claro que ha vivido mejores épocas. Y tenéis cada uno pues una habitación, una contigua con la otra. Son habitaciones, pues, están bien. Una habitación con su camita, su cuarto de baño equipado completamente, una ventanita que en vuestro caso pues da a la parte delantera del hotel, ¿vale? Lo que veis es la parte del aparcamiento y la carretera que sube hacia el hotel. Al final el hotel representa la propia convención, ¿no? Esta gente han querido buscar un sitio como muy ostentoso, muy tal, pero lo que podían permitirse de 4 estrellas, pues es un hotel perdido en un pueblo y venido a menos. Así que mira, a comer al farfa. Ya es sobre estudio Fermín de lo que es la convención. Lo estoy apuntando ahí en mis notas, ¿sabes? Pero... La convención dejó mucho que desear, como el hotel, no sé cuánto. Yo cuando Fermín estaba lo suyo, que estaba medio gruñendo, porque estaba gruñendo, tío, este, ¿quién te cree que coño es? Y rajando. Miro su papel, le digo, ¿me permite ver el itinerario del día? Y veo a ver si es algo distinto que el mío. Vale. Sí, Fermín, sí, Víctor, pero no te olvides de recoger mi maleta, ¿eh? En el coche la hemos dejado. Me doy la vuelta mientras voy leyendo el papel. Vale. Y rajando también. Te das cuenta de que las horas son iguales, distintas. ¿Vale? No, son iguales. Ah, que son iguales. Sí, sí. Lo único que en el papel de Fermín hay un moco pegado. Ese es el nivel de Carri, tío. ¿En serio? Me parto. Y lo veo, me parto. Y espero no haberlo pringado con mi dedo, digo, no me he comido la broma, ahora digo. Muy bien. Bueno, pues recoges la maleta de Víctor, ¿vale? Y ves allí pasa otra vez por recepción, ¿no? Y ves a esta mujer, a Vicky, ¿vale? Que te mira el pasar, ¿vale? Te sigue con la mirada. Rosa, ¿qué has hecho cuando llegas a la habitación? ¿Cuál es tu plan de por la mañana? Nada, desecho las maletas,
Estoy terminándome de leer el último libro de JJ Borges. Uh-huh. Y tomando apuntes y eso para cuando le haga la entrevista en la radio. Uh-huh. Y nada, pues me reúno con Fermín y con Víctor cuando estén preparados para irnos a comer por ahí o hacer tiempo antes de que empiece la convención. Muy bien. Preparar también, desempaquetar los micros, las grabadoras, ver que todo está... que no hemos llevado todo, en fin, todo uh-huh. eso también. Muy bien. Víctor, si quieres, pues vuelves ¿no? con la maleta sí. y demás, ¿no? Sí, le doy la maleta, te la doy, le digo, bueno, voy a cambiarme, me doy una ducha y salgo lo antes posible, si no le importa. ¿Y Fermín? ¿Qué haces? ¿Hacer algo en particular o simplemente tomas notas? No, claro, sí, yo estoy un poco organizando en papeles porque me gusta tenerlo todo preparado. Entonces yo tengo el primer papel con, como ya sabíamos, ¿no? Las conferencias que iban a haber, ¿no? No, todavía no he abierto el papel con el moco, de hecho no sé si Víctor me lo ha devuelto. Así que yo creo que tengo... Te lo he devuelto y otro más, había dos mocos. ahí pegado. Pero bueno, como tengo esto, pues tengo un papel que pone presentación. Y entonces, pues, está vacío, nada más que pone arriba presentación, ¿no? O acogida, no sé lo que ponga. Luego tengo otro papel que pone JJ no sé quién, ¿no? Que es cuando en la primera charla, tal, no sé qué. Y así, tengo como un taco de folio con las diferentes vacíos, claro, ahora mismo, solamente con él, para ir tomando notas, ¿no? Y tenerlo todo bien estructurado, pues lo que me gusta. Entonces estoy haciendo eso, preparando todo el asunto de lo que tocaba hoy. Muy bien. Muy bien, pues si queréis, pasa el rato que necesitéis para asear o refrescaros y tal, y os volvéis a juntar la puerta de vuestras habitaciones y vosotros me diréis que, cuál es vuestro plan ahora, qué queréis hacer. ¿Estáis en el hotel? ¿Habéis visto eso, no? Que bueno, el hotel quizás ha vivido mejores épocas o que no le tiene que ir tan bollante como necesita para mantenerse con todas las cuatro estrellas bien relucientes. Y bueno, lo suyo sería ir a la recepción antes de que empiece por ver si lo que hablamos, ¿no? Por ver si hay algo que está mal, algo que podamos destacar. Yo veo que está bien que vayamos a recepción. Yo quiero preguntar, ¿la de recepción se ha llegado ya Hernández y JJ Borges? Vale, pues bajáis, entiendo, todos a recepción. Cuando bajáis, veis que en la propia recepción en sí, ¿no? Hay una zona, ¿no? Donde hay una serie de sofás que forman como un círculo alrededor de una mesa. Y ahí podéis ver a Carrión, ¿vale? Fumándose un cigarro con el taco de folios encima de la mesa. Parece que como tarda un rato en venir los siguientes asistentes y tal, pues se ha sentado, ¿no? Para no estar de pie en la recepción. Y veis a esta chica, a Vicky R, pues está allí en recepción, pues mirando la puerta de entrada, ¿vale? Y cuando vosotros llegáis, Rosa, tú te acercas y le preguntas y te dice no, mira el papel y dice no han llegado todavía. Ah, no han llegado todavía. Vaya, y bueno, ¿y a qué hora tienen pensado venir? Porque claro, esta tarde ya empieza la convención. No sé si sabe usted a qué hora tienen, si tienen hora de llegada, ¿la han avisado usted de algo? Ella mira así un poco de lado, ¿sabes? No al lado donde está Carrión, sino mira a otro lado donde no hay nadie, ¿no? Y como si estuviese buscando algo y dice, no me han avisado. Vale. Vale, pues nada, muchas gracias. Mire, de todas formas, cuando lleguen, a ver, yo les dejo el número de... Bueno, usted sabe el número de mi invitación. Avísenme, por favor, cuando lleguen, ¿vale? Y me gustaría hablar con ellos antes de la convención. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí. Sí. Apúntelo bien, Rosa Benjumea. Sí. Vale, bueno, ya me conocerá de la radio, pero bueno, apúntelo. Vale, ya, apunta. Seguro pues nada, que a Vicky, chicos, le tocan los turnos de noche y nos escucha a nosotros, ¿sabes? Víctor, toma, esta bolsa es donde llevamos aquí los cacharros, ¿vale? Tienes que mirarlo, ver que no falte ningún cable ni nada, ¿vale? Gracias, bonito. Fermín. Vale. Bueno, ¿qué? ¿Tú te has traído... ¿Te has traído el guión de las preguntas o qué?
Sí, tengo aquí. Vale, perfecto. Mi papel. A ver, pásame un momentito. ¿Corregiste la pregunta número 13? Víctor, ¿corregiste la pregunta número 13? Sí, corregí la pregunta número 13. Vale, perfecto, muy bien. Sí, la corregí, Rosa, la corregí. Me voy a fiar de vosotros, ¿eh? Me fío de vosotros, ¿eh, Fermín? Que tú eres el lobo viejo. Tú tienes que estar... Vamos, que yo sé que tú, si tú dices, Rosa, que lo has visto, no hay problema. Pero, Rosa, tenemos que concentrarnos en estar relajados hasta los momentos en que tengamos que ponernos a trabajar, porque ahora mismo... no tenemos nada que hacer. Pero vamos, Fermín, es que esto es muy importante para nosotros. ¿Vale? Que, ¿estáis en recepción ahí discutiendo o dónde? No, estamos hablando en petit camino comité. Camino al sitio este, ¿no? Habrá una sala, ¿no? Que para que bueno, sea la de... Sí, hay unos sofás ahí, pero hay salas donde va a haber la conferencia, pero ahora mismo están cerradas, ¿vale? La sala de conferencia está cerrada. Yo cuando digo, me te llevan andando, como fue justamente en recepción, ha corrido la pregunta 13, digo, sí, la ha corregido. Y en medio iban andando y me he quedado en recepción esperando para hablar con la mujer, con Vicky vale. R. Vale. Podemos ir, ¿no? Había un bar en el hotel. Sí. Pues vamos ahí mientras a tomarnos algo, mientras discutimos Rosa y yo. Muy bien. Pues Rosa y Fermín se van hacia eso, discutiendo sobre si la pregunta tal está corregida, tal. Y Víctor, ¿tú te quedas en la recepción entonces? Sí. Muy bien. Y le digo, señorita, muchas gracias por ayudarme antes. No creo que podía haber soportado una noche con ese hombre. Digo, ¿está el hotel vacío? ¿No hay mucha gente por aquí? ¿No se espera muchas visitas? El hotel ahora mismo es solamente convención. ¿Y a qué hora libre usted? Yo no libre. ¿Todo el día trabajando? Sí. Todo el día trabajo, sí. ¿Es usted de ufólogo? Bueno, digamos que... ¿Qué trabajo? No soy ufólogo en sí. ¿Sus amigos son ufólogos? No, es más bien cosas paranormales. No creo que... Pero vamos. Hay que ganarse la vida con algo y me ha tocado hasta aquí. ¿Y toda noche usted, señorita? ¿Aquí, sola? Bueno, yo tengo mi habitación, claro. Y señala así como atrás, ¿vale? Es decir, ahí dentro, detrás de la recepción, ¿no? Detrás del mostrador, pues hay una puertecita que seguramente tendréis que llevar a algún despacho o lo que sea, y ella ha señalado ahí atrás. Bueno, si tiene ganas de charlar un poco esta noche, que yo creo que cuando se vaya la... Cuando acabe de esto, podríamos tomar una copa o algo. Bueno, sí, pues podemos. Podemos hablar, sí. Creo que será interesante que hablemos. Genial. Estaré deseando que hablar con usted. Y yo también. Y le guiño los ojos ahí. Vale, ella te mira y te guiña el ojo también de vuelta. Oh. Pues nada, pues me voy para buscar a esta gente. Antes de que me den la chapa. Vale, tú ves como Carrión se te queda mirando y te hace ahí. ¿Sabes? Cuando pasas por el delante suyo. Qué asco de ti. Pero tú te ríes como si fueras Carrión. Claro, yo, porque estoy metiendo el papel completamente. Sí, te hace gracia esa cosa también. Te hace algún gesto obsceno cuando pasas, ¿vale? Y vas en dirección al bar, ¿vale? Vosotros, Rosa y Fermín, habéis llegado antes al bar, ¿vale? Veis que es un bar grande, ¿no? Para las dimensiones del hotel, tiene una barra y podéis ver que hay varias mesas. Hay una zona que está como hecha para lo que serían las propias mesas del bar. Luego hay unos biombos de madera que separan lo que sería la parte un poco más del restaurante. Y luego hay una vidriera que da ver la parte de atrás donde está el jardín. Y hay una piscina también, y luego pues se ve una barandilla y tal, y se puede ver el pueblo detrás, ¿vale? Y en el detrás del mostrador pues hay un hombre, ¿vale? Bajito así, lleva una gorra y tal, y es el que está sirviendo las copas en este momento, y veis que allí hay algunos asistentes, ¿vale? En el hotel ya, ¿vale?
En el bar, perdón. Mira, pero perdona, rollo, ¿alguien conocido? Perdona, sí. Oiga, perdona, mira, ¿me puede traer un cenicero? Que aquí no, no hay nada para fumar, eso es muy raro. Vale. Venga, muchas gracias, ¿eh? El hombre te mira. Gracias, bonito, gracias. Vale, y te dice. Sí. Qué bonito. Y echa mano, ¿vale? A algo que tendrá por ahí, ¿vale? Y saca, pum, te saca un cenicero de estos de metal y tiene con grabado que pone Gran Hotel, Buena Vista. Está bastante ya quemadito el fondo, pero te da un cenicero. Muchas gracias. ¿Van a tomar algo? Estaba todo incluido, ¿no, Rosa? Y sí, eso me dijo Isidro, sí. No, bueno, pero las copas van fuera, ¿eh? Las copas van fuera. Lo que está incluido es durante el almuerzo, la cena y eso, la bebida sí está incluida. Pero ahora lo que se tomen ustedes, claro, esto va fuera de eso, se paga aparte, vamos. Bueno, sí, venga, sí, Fermín. No, pero que lo paga Isidro, es lo que hablábamos, ¿no? Bueno, Fermín, vamos a dejar. Ya Isidro ya ha hecho demasiado dándonos las habitaciones y organizando esto. Yo creo que ya. No, yo si quieres te invito ya a esta, ¿vale, Fermín? Venga, vale. Venga. Entonces, ¿qué va a ser? Sí, un sí, whisky. Pues, sí, yo quiero un whisky también, por favor. Vale, con tío. Sevena. Tú ves como el tío se da la vuelta, mira un reloj redondo grande que hay encima de la puerta que da acceso a la cocina. Y se va para la botella de whisky que tiene ahí, la baja, y os echa dos whisky y abre un 7-Up y te... Pero vamos a ver, es que nosotros trabajamos de noche, ¿tú me entiendes lo que te digo? El tío no ha dicho nada, pero habéis visto claramente cómo se ha fijado en el reloj. Es poner los dos whisky. A tu pregunta, Fermín, de allí no conoces a nadie en particular, ¿vale? A lo mejor te suena alguna cara y tal, pero no, ahora mismo no hay gente famosa en el... Vale, vale. Pero es que, bueno, de entre ellos pues hay gente que está hablando, ¿no? Y las conversaciones todas basculan alrededor del tema de la ufología, psicofonía, fenómenos misteriosos y todo este tipo de cosas, ¿vale? Parece que, claro, se ha juntado gente que le gusta el tema, pues aprovechan para hablar de sus preferencias y sus gustos. Vale. ¿Está por allí este hombre, Carrie? ¿Está por allí Carrie? No, Carrie estaba en la recepción. Recepción estaba todavía. Y Víctor, si tú quieres en algún momento llegar, pues llegas igualmente, ¿vale? Sí, pues llego y pido un café con leche. Un café con leche. Verás que ya tengo la máquina ni fuma, limpia. Ni fuma ni bebe. Ya tengo la máquina ahí. Lo que ha dicho, caballero. Que ya tengo la máquina limpia. Si quieres te puedo poner uno de soluble. Venga, ponme un soluble. Venga. Y me quedo mirando a Fermín. Vale, y te pone un café de sobre, ¿vale? Pídete algo ya, hombre. Pídete un... Yo te invito, Víctor. Pero venga, si no hemos comido y hemos desayunado a las 7 de la mañana. Tengo el estómago vacío. Pero yo no sé cómo podéis beber ahora. La noche va a ser muy larga, Víctor. Aún eres joven, Víctor, ya lo entenderás. Esto espero, que la noche sea larga. No lo entenderás, hijo. Por cierto, con la muchacha esa, No, es que me estaba pidiendo perdón. Que había confundido a Fermín Saborido por Fermín Favorido. En el apellido estaba cambiado y estaba en la duda. Ante la duda... Yo intento, levanto la cabeza para ver si veo a alguien que conozca o algo de eso, de la convención, para vale. Saludar y eso. Vale, bueno, pues entiendo que si queréis, bueno, a lo mejor alguien que podéis conocer y tal, pues podéis saludar y tal. Igualmente a vosotros se os acerca, a lo mejor alguien os dice, oh, vosotros sois de Ronda Cero, ¿no? Tú eres Fermín, no sé qué, y de pregunta y tal. Y... Sí, claro. Y yo cuando siempre se presenta a todo el mundo que a mí no me conoce nada, dice, tú eres Fermín, ah, tú eres Rosa, y digo, yo soy Víctor Carrillo. Vale. Vale. Sí, ¿alguna vez he escuchado que has participado en alguna... en la última que hablaron de cosas de hombres lobos? ¡Oh, qué gran programa de los hombres lobos! ¡Uf! Aún tengo los pelos de punta. Sí, sí, sí. Esta sí, noche... ¡Oh! ¡Qué grande! Roma Santa. Pero también es que mi amigo Fermín sabió dirigir... estos asuntos por el camino que tiene que encauzarlo. Oh, sí, debería haber más tiempo de Ronda Cero, ¿eh? No,
No tan poquito como ponéis, un poquito más de. Y la música de tin, Ronda Cero. Eso me. Wow. La verdad que el tío hace así, se rebanga y dice: se me ponen los pelos de punta cuando lo escucho. Sí, esa parte fue idea mía, ponerlo así. La verdad es que quedó súper bien. Vamos a hacer, entiendo que habrá un hueco libre en algún momento durante las jornadas y tal. Vamos a hacer en el hueco libre de la mañana algunas entrevistas. Si quiere usted apuntarse para dar testimonio y tal, para poder ponerlo en el programa, sería bastante interesante. Uh-huh. Ese, no sé si... ¿Eso que vosotros estáis, esa actividad que vosotros estáis planificando, pregunto? ¿Eso lo sabe Carrie o lo estáis haciendo por vuestra cuenta? ¿Qué va a saber Carrie? Bueno, nosotros vamos a plantar la grabadora en una mesa y vamos a grabar la entrevista. Vale, pues el tío dice, sí, hombre, yo me apunto, sí, no... ¿A qué hora va a ser eso? En el hueco libre que hay en la mañana del sábado. Ah, vale, pues venga, pues yo me apunto ahí. Vale, pues anota por favor, Víctor, anota su nombre en la lista y bueno, no se olvide usted de estar aquí en el bar justamente cuando empiece el descanso, ¿vale? Muy bien, sí. Pues perfecto, apuntando. Vale, en ese momento, cuando estáis apuntando, quizá ya ha caído casi el whisky entero, se escucha un poco de revuelo por la parte de la entrada del hotel. Parece que hay gente que está hablando así un poco más alto, ¿no? Con ánimo de, digamos, festivo o contento, ¿no? Se escucha las voces así de la gente. Pues le digo a Fermín, venga Fermín, vamos, Víctor, venga. Vamos a ver qué pasa. A puro wiki y voy. Muy bien. Y cuando vais, veis que está allí Carrión, pues dándole la mano así, ¿no? Y cogiéndole de brazo como si estuviese dándole la mano a su hermano. A un tipo, bueno, un tipo que claramente vosotros conocéis, ¿vale? No es ni más ni menos que Javier Jesús Borges, ¿vale? Está ahí el tío con su chamarreta así de tipo aviador, no sé qué, pelo un poco así desgreñado y le da la mano al otro, ¿sabes? Intentando como separarse un poco de Carrión, ¿no? Porque Carrión como que tira de él y el otro como que quiere mantener un poco de distancia. Y la gente, porque claro, estamos hablando de dentro del mundo de la ufología de una de las estrellas ahora ascendentes, ¿vale? Es la persona de la que todo el mundo habla, un investigador de campo, escrito ya varios libros y tal, ¿vale? Y está la gente un poco a su alrededor, el tío pues un poco también gozándose de ese baño de masa, digamos, ¿no? Dándole la mano a la gente, ¿no? Tal, así, sí, me acuerdo de tipo una palmeta a otra y tal, ¿vale? ¡Hombre, Javier! ¿Qué pasa, guapísimo? ¿Cómo estás? ¡Hombre, Rosa, ¿no? Rosa Benjumea. Hola, sí, además te veo mucho más delgado. El tío se mira y se abre un poco la camisa. Y dice, sí, bueno, ya sabes, el trabajo de campo, ¿no? No me gusta esto de quedarme solamente en los despachos y escribiendo y pizarritas y historias así, sino que me gusta ir de arriba para abajo, tal, y currar un poco las historias. Como el buen vino. Además, me estoy terminando tu última novela y me está alucinando. El talón de Aquiles. El talón de Aquiles, maravillosa. Bueno, luego te voy a enseñar todos los apuntes que he cogido, porque claro, tú sabes que después de este libro se viene entrevistita, ¿verdad? Hombre, en ese momento que Carrión hace, ¿vale? Y como que se quiere poner así entre los dos, y dice, bueno, pero Javier, vamos a la cafetería a tomarnos algo. ¿Vale? Luego hablamos de las condiciones, ¿vale? Sí. Y no, como que no te deja hablar, ¿vale? El carrillo que se te está hablando encima tuya. Y lo va llevando al bar, ¿no? Un poco casi arrastrando, ¿vale? El tío se vuelve y dice, por cierto, que me he traído, hablando como para todo el mundo, que me he traído una caja de libros del talón de Aquiles. Lo digo por si alguno no lo tiene, que si quiere llevárselo firmado y tal, que puedo... Vamos, que se lo puede llevar aquí sin problema, ¿eh? Y el otro como tira de él para que llevarlo a la cafetería y va como un grupito detrás, ¿no? Va un grupito detrás de él. Ya sabéis que cómo va a ser esto. Esto va a ser que Carrión va a tener gente.
que Carrión, digo, que Borges va a tener gente detrás todo el día, ¿no? Como todo el mundo así como bebiendo de su aura, ¿no? Preguntándole cosas y que el tío le cuente historias y todo eso, ¿sabes? Pero como que el Carrión es como un perro hambriento que se acaba de encontrar un hueso, ¿sabes lo que te digo? En plan, es mío, es mío. Pues no, no es tuyo. Rosa ya se está mosqueando con el Carrión. Bueno. Rosa estaba igual, ¿eh? Quería coger hueso ella, pero no ha podido. Se la han quitado. Pero Rosa está bien entrenada, hija puta, ¿eh? Oye, se te da perfecto lo de... Sí, sí, madre, pero la entrevista va a tener sus condiciones también. No te creas tú que le vamos a hacer una entrevista a Fermín. Que este le va a venir muy bien la entrevista en Radio Nacional, con la audiencia que tenemos nosotros, y bueno, a ver si las condiciones le gustan. Pero lo que tenemos que conseguir que la haga con nosotros antes que con el misterio de los lunes. Ahí quería llegar, Fermín. Ahí que nos entendemos, que bien nos entendemos tú y yo. Isidro nos ha educado bien, tío. Sí, sí, tío. Magnífico jefe, magnífico. Bueno. Ahora entiendo por qué te quiere tanto, ¿sabes? Vale, digamos que de aquí a la hora del almuerzo, ¿vale? Va a haber una pequeña pues recepción, ¿no? Donde Carrión va a tomar la voz y va a dar gracias a todos, ¿no? Va a dar un poco como el pistoletazo de salida a la convención. Y bueno, pues veis que, bueno, que él... Le gusta hablar de él, por supuesto, y de Miércoles de Misterio, y lo deja bastante claro, ¿no? Que el programa que hay detrás de esta convención es Miércoles de Misterio. Pero también sabe dar las gracias a la gente a la que tiene que, ¿no?, alegrarle el oído, ¿no? Pues dice gracias a Javier, y bueno, a Hernández de la Cierva, que todavía no ha llegado, pero que está, tiene que estar al caer, no sé qué. Y, por supuesto, no hay ningún tipo de mención a la ronda nocturna ni a vosotros, ¿vale? Pero entre este tiempo y que vais a comer y tal, no sé si queréis hacer algo en particular o simplemente vamos dejando correr el reloj. Sí, yo no sé si tengo oportunidad de hablar con JJ en algún momento. Sí, no, sí. El Carrión es difícil que se vaya a separar de él, pero... Vale, pues yo entablo conversación con él así muy animosamente y eso y... Le pregunto, oye, ¿en qué habitación están alojados? Vale, te dice el número de... Me lo dice, ¿no? Vale, pues ya está. Vale, me la guardo en el bolsillo, la cofre así, ya lo tengo. Vale, ve como Carrión así nos mira, con plan de que estáis tramando, ¿no? Y aparte de eso, ¿algo en particular o...? Ahí en el bar del hotel, vale, perfecto. Bueno, llega la hora. Bueno, a mí me gustaría ver las vistas y tal, ¿no? Un poco dar una vuelta por el hotel, también por dar una descripción luego en. Bueno, cuando nos toque en la radio hacer el resumen del evento y eso, pues dar la descripción de cómo es todo y tal. Eso, vale, sí. Perfecto. ¿Y Víctor, tú haces algo en particular o.? No, yo básicamente estoy allí por si necesitan algo y aparte de una vuelta, separarme un poquito, tampoco me hace falta estar como. Con ellos, como están perro de presa con él. Con Javier. Si no me separo un poquito más, estoy más distante, veo en la lejanía si necesitan algo, que me miren y diga ven para acá, para eso, pero poco más. Da vueltecita, volver esa por recepción que me vean. Muy bien. Y vuelvo otra vez y poco más. Vale. Perfecto, pues pasa con el tiempo, Fermín te das una vuelta por el hotel. Te das cuenta que la piscina está vacía, ¿vale? Está la piscina no. Y, bueno. Tiene pinta de que tampoco la van a llenar. Y en general un poco la impresión que te llevas eso, que el hotel podría estar un poco mejor, ¿vale? De hecho, cuando estás, no sé si te metes por las partes de las habitaciones, quiero decirte por los pasillos para las habitaciones y ese tipo de cosas. Sí, sí, me gustaría eso, hacer un vistazo en general a todo el hotel, ¿vale? Vale, pues te cruzas con una mujer de unos 50 años aproximadamente, va arrastrando un carrito esto de limpiadora. Y la escuchas que como hablando para ella, pero quejándose en voz alta, ¿vale? Parece que está así como fastidia por algo. Pues sí, tengo oportunidad de... Bueno, a mí no me gusta que la gente en general lo pase mal. Y bueno, ya sabemos que los encargados del misterio casi siempre son
Equipos de limpieza que trabajan de noche, pues guardas de seguridad, este tipo de personas. Así que siempre me gusta sacar este tipo de información de estas personas. Uh-huh. Así que le comento, buenos días, señora. Vale, la mujer te mira, ¿vale? Y dice, buenas, hijo, buenas. Un día duro, ¿no? Mucha gente hoy, ¿o qué? A ver, no es por la gente, si es que... Que sí, que hay gente y gente, ¿eh? Hay gente y gente. Porque vaya a ver que han entrado algunos ayer por la noche y como tienen ya las habitacioncitas, ¿eh? Pero es que además, ¿dónde está Rosa? Rosa, ¿quién es Rosa? Rosa, mi ayudante. Es que tiene ayudante. Sí, Rosa Ramírez, una muchachita así bajita, morena. Es que se pierde más que una bolita. No me río, o sea, Fermín no se ríe, Fermín no, bueno, se sonríe, pero no se ríe, ¿vale? Bueno, si dígame usted cómo es, si la veo, le digo que usted la está buscando. Mira, pues una muchacha, ella dice, iba vestida como yo, es que lleva un chalequito este de limpiadora y sí, tal. Sí, dice así, en bajita, morenita, así. ¿Solita y usted y Rosa para limpiar? Sí, así, sí. Es que yo la verdad es que no entiendo por qué la señorita Vicky la sigue manteniendo en plantilla. No es por nada, ¿eh? Porque la chiquilla es muy buena chiquilla, pero es que no quiere trabajar para nada. Está siempre que si llega, siempre llega tarde, que si cuando tiene que hacer algo no aparece por ningún lado. Bueno, pues la verdad es... Bueno, si es joven ya se sabe que la juventud... Yo tengo un ayudante que... Si quiere usted se lo mando para que le eche una mano. No, hija, no, más joven no. Porque es que la verdad es que la juventud de hoy en día es que perdidísima, ¿eh? Perdidísima. Yo no sé, como éramos nosotros en la época de chiquillo, que yo cualquiera iba yo a perder. Mi madre me decía, venga, que hay que bordar. Yo bordaba, porque si no. Es que eran otros tiempos también, ¿eh? Ya se sabe. Y señora, ¿Vicky entonces es la dueña del este o es la que lleva las contrataciones y eso? No, la señorita Vicky es la encargada del hotel. Vale. Bueno, pues nada, si puedo ayudarle en algo, no dude usted en comentármelo. Y bueno, si se entera usted de alguna cuestión interesante, yo trabajo en la radio, podemos hacer una entrevistita o algo. ¿Y qué voy a decir yo en la radio, chiquillo? Bueno, pues ¿Usted sabe de qué es la convención de hoy? ¿De este fin de semana? No sé, yo he visto gente muy rara. ¿Es de temas paranormales? Uy, a mí eso no... De eso de fantasmas y esas cosas. ¿Seguro que usted ha vivido alguna cuestión interesante que pueda contar? Bueno, yo aquí he visto de todo, pero fantasmas la verdad que no he visto ninguno. Bueno, si se le ocurre algo, yo estoy en la... Bueno, 233. Vale. Yo creo que si se encuentra usted con Rosa, le dice que me venga a buscar, ¿eh? Porque... Vale. A ver. ¿La mando para recepción o le digo que le busque? No, que me busque, porque me dijo esta mañana, la primera y única vez que la he visto, esta mañana me ha dicho, yo me encargo de las habitaciones de dos señoritincos que van a venir, que le han hecho mucho bombo. Hombre, sí, los de ufología, el JJ y el Hernández. ¿Ese? Pues ella ha dicho, no, yo me encargo de las habitaciones de... Y luego... ¿Y ha ido usted a buscarlo? ¿A buscarla, a esas habitaciones? Sí, pero no están... Ahora mismo no hay nadie allí. ¿Y ha entrado? Vamos a entrar, mira. No, hombre, ¿cómo vamos a entrar, mira? Bueno, para ver si la da un desmayo a su compañera. Vamos a tirar de empatía. ¡No! Dice, no. No creo que haya un desmayo. Esa se ha quitado en medio. He sacado un 6. ¿Cuánto hay que sacar? Hay que... 7 era, sí. ¿No? No, 6. 7, dijo. 7 es un éxito. Espera, os lo miro. Pero yo diría que sí. Pero si te he chichinado, cojones. Si soy chichinado, pues yo no he llegado todavía. Ah, no, el 7 no llega. Bueno, aquí dicen las reglas concretamente, las estoy leyendo ahora, que un resultado 6 o más es un éxito, ¿vale? Entonces. Sí. Vale, pues entonces ella dice.
Esa se ha quitado en medio. Pero bueno, vamos ya a un vistazo. ¿Vale? Y se va para las habitaciones, ¿vale? Y veis que unas habitaciones que están además orientadas a la parte más bonita, ¿no? En la que se ve el pueblo y tal. Y se acerca, saca un manojo de llave que tiene en el bolsillo y abre la puerta de una de las habitaciones. Llama. ¡Rosa! ¡Rosa! Y de ahí no contesta nadie. La pongo un poquito así como... Entre. Yo creo que quiero cautillear, vale, las habitaciones. Vale, la mujer se va a poner en medio porque no quiere que... Claro, no es una cosa que sea. No, pero bueno, entre usted en el cuarto de baño a ver si la da un desmayo limpiando con el amoníaco, que a mi madre le ha pasado eso. No. Que ya lo tuve ingresado una vez. No. Eche un ojo en el baño. Bueno, vale. Y se mete para adentro. Y yo entro, no entro avasallando la habitación, sino nada más que para ahí. Vale. Pues tú entras en la habitación, ¿vale? Y ves que esta habitación está vacía completamente y parece que no la ha cogido nadie todavía, ¿vale? Nadie. Uh-huh. Y estamos abiertos con una llave maestra. Tú ves que tiene un manojo de llave y abierto con una de ellas. Vale. Es que me encanta. Vale. Me encanta. Y la mujer sale así un poco más lejos y tal. Vamos a ir a la otra. Y se cierra la puerta, vuelve a cerrar la llave y se va para otra puerta. No están cerca la una de la otra, ¿vale? La abre. Y esta sí tiene pinta de que hay alguien ahí. De hecho, veis una maleta y demás. Exactamente. Y ella mira. ¡Rosa! Voy a mirar a ver si se ha desmayado en el cuarto de baño. ¿Vale? Y se va para el cuarto de baño ya. ¿Hay algo a lo que puede meterle mano pronto? Vale, ves que ahí está la maleta, ¿vale? Que está encima de la cama, está abierta. Y bueno, pues ves en el interior, pues, ropa, no sé qué quieras juzgar. Y ves que hay una caja. Yo no quiero. Sí, ves que hay una caja que está abierta también. El libro. Que tiene el libro, ¿vale? Tenéis un montón de libros de el talón de Aquiles. ¿No tiene un documento o algo así que yo pueda? No, así a simple vista no. Si quieres juzgar, ya es otra cosa. Venga, voy a Urgo. No, que me va a ver esta mujer y me va a perder todo el respeto. No, Urgo. Venga. Urgo, miro así por encima y si no veo nada, pues nada. Vale, pues la mujer sale y Rosa, Rosa no está en ninguna de las dos habitaciones. Y dice, aquí no está. Vale. Ya te lo he dicho yo, que se había quitado en medio, ¿vale? Y cierra la puerta. Es que esa chiquilla no está bien, que es muy buena chiquilla, pero de aquí no. Bueno, sí, la veo que te busque. Vale, puedes seguir trabajando, hijo. Vale. Y se va con su carrito ahí arrastrándolo. Vale. Bueno, pues vamos a hacer que corra un poco el tiempo, ¿vale? Va a llegar la tarde, empiezan las primeras conferencias y en algún momento también de la tarde llega Hernández de la Cierva, ¿vale? El otro invitado estrella, un clásico de la ufología y el misterio aquí en España. A ver. Vale. Y el fenómeno es un poco parecido al que pasa con Borges, ¿vale? En el momento en que este hombre llega, pues este hombre se ve un poco más serio, un poco más, ¿no? Una manera más formal de dirigirse a los demás y tal. Y no obstante, acepta de buen grado la corte que se le forma a su alrededor de gente, bueno, que está interesada pues a preguntarle. Y ves que es un tío como más aspecto más académico, digamos, ¿vale? Si bien parece que Borges es un tío que le gusta ir de un sitio a otro y meterse en un poco más investigador de campo, esto os da la impresión de que es un tipo más de estudio, ¿vale? Y se encuentran en el salón, ¿no? Después de una de estas conferencias y tal, y se saludan, ¿vale? Y se saludan con ese respeto un poco también, pero veis que entre ellos, claro, uno es la estrella actual, ¿no? Del momento, y otro es un tipo ya sentado y tal, y bueno, hay un poco ese pique, y ese pique que se reproduce de alguna manera también entre los seguidores de ambos, ¿no? Como que cada uno con su pequeña camarilla y tal, pues como que hablan un poco, ¿no? Sí, de mal del otro, ¿no? Y parece que hay como dos bandos ahora mismo, ¿no? Nota que hay dos bandos en el bar. Vale, pues yo me paso a saludar también a Hernández de la Cierva. Vale. No, el señor de la Cierva. Hola, ¿qué tal? Soy Rosa, ¿se acuerda de mí? Sí, bueno, él tuvo una voz muy grave, ¿vale? La señorita Benjumea, encantado.
Eso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo muy bien, yo muy bien. ¿Qué yo tal? Con muchas ganas de verle y de preguntarle a ver cómo va, cuándo va a salir ya su nuevo libro, que estoy deseando, lo tengo ya reservado. Estoy deseando que salga. Bueno. Dame un poco de tiempo para terminarlo. Vamos, las expectativas son altísimas. Porque usted es una persona, de la trayectoria, en fin, ¿qué le voy a contar yo? Yo espero que guste como con los otros. Además, que sepa usted que tenemos un especial reservado para usted, para Radio Nacional, en nuestro programa, ¿vale? En cuantito publique el libro, usted tiene su hueco ahí reservado. Vale. Que sepa. En ese momento, Carrie, que está por ahí también, ¿sabes? Y te dice. Momento, me quiero anticipar, ¿vale? Sí. Y le quiero pisar sin querer con el tacón en el pie. Vale. Quiero apoyar el tacón en el pie. Vale, pues él grita, ¡ah! Y. Muy bajito, dicho, ya puta. Y ha dicho. Oye, Gary, pero hijo, es que te mete aquí, hijo, lo siento, te he hecho daño. El Hernández de la Cerveza. Es que te has metido aquí. ¿Qué te ha pasado, Jesús? Sí, ¿estás bien? No, pero vamos. Y dice, no. Nada, es que estoy viendo aquí que Rosa no pierde ni un momentito, ¿eh? Rosa, tú. Estará contento tu jefe contigo, de luego. Sigo hablando con Hernández de la Cerveza. Pues nada, pues muchas gracias por venir, la verdad que... Isidro no ha venido Isidro. No, ha tenido que quedarse por, en fin, tema de negocio, ha tenido que quedarse en la oficina. Vale. Nada, dale. Pero dale le manda muchos recuerdos y vamos, Isidro, vamos, lo mismo que yo, está encantado de leer sus libros, de sus novelas y vamos, está deseando entrevistarte. Vale, muy bien, pues nada, ya a ver. Ya sabe usted que Radio Nacional es su casa. Por supuesto. Y que es una plataforma maravillosa para dar a conocer sus novelas. Y Carrie, bueno, Rosa, mándale un fax o algo de eso, ¿eh? Le escribes un... porque vaya discursito, ¿eh? Vale, me muevo así y le quemo con el cigarro. ¿Vale? Hazme una tira de destreza, porque el tío te ha visto ya que le estás haciendo la putería, ¿sabes? Venga, vamos. Ten cuidadito, hija, con el cigarrito. Ay, el cigarrito para adentro, me cago en... Perdona, ya me la he descapullado, hijo. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, vale. ¿Es que estás aquí pegado? Hijo, Carrie, por Dios, con el calor que hace. Bueno, voy a pedir algo, anda, a ver si se va de en medio, claro, se va cabreado y tal, pero te lo has quitado de encima porque después del pisotón y la quemadura se va. Lo siguiente de olelo. Claro, el tío dice, mejor que me quite porque me lo van a dar, ¿sabes? Yo viéndolo de lejos me hace gracia porque me hace gracia como Rosa se va quitando la gente del medio. Es brutal, ¿eh? Cualquiera. Con tu forma de buen hacer, de esto es mío y aquí estoy yo. Y los demás van fuera, se los va quitando como a manotazo, como a las moscas. Vale. Pues eso no lo aprenda, Víctor, pilla. No, eso no. Pues eso, pasa ahí, hablas con Hernández de la Cierva, te deja caer así un poco en petit comité. Dice que no se lo cuentes a nadie, pero se está hablando de que pueden darme un programita en la televisión española. Pero aquí, entre tú y yo, Rosa, no se lo cuentas a nadie. Luego te das cuenta. Sacar una foto mientras están hablando. Sí, te das cuenta, Rosa, de que parece que todo el mundo ya lo sabe, que le van a dar un programa en televisión. Parece que Petit Comité se lo ha contado a todo el mundo, Hernando y a la Cierva, ¿vale? Y eso pasa con algunas cuantas sesiones y tal, hay una mesa redonda. Y está ahí ya, digamos, que bueno, está llegando un poco la precena, ¿no? Está la gente ya, han terminado las sesiones de hoy. Está la gente de nuevo en el bar, los que quedan. Algunos han ido a las habitaciones a descansar un poco. En el bar hay algunas cuantas personas. Y veis que hay están los grupitos separados, ¿no? Está la gente que está un poco en la órbita de Borges y un poco otra gente que está en la de Hernández de la Cierva. ¿Y vosotros dónde estáis? ¿Estáis en medio o estáis más con uno que con otro? Yo le he dicho a Víctor que me localice al equipo de producción del otro programa. ¿De cómo era el otro programa? Miércoles de Misterio. Miércoles de Misterio. Sí, que busca el equipo de producción. Sí, pero señora Rosa, ¿con qué objetivo?
te lo puedo localizar, pero no creo que vaya a venir. Víctor, no hagas más preguntas a las que tienes que hacer, ya te lo contaré. Yo. Tú haz lo que yo te digo. Búscame al equipo de producción, que aquí se me ha ocurrido una cosa. ¿Y quiere usted que da dónde? ¿Aquí? ¿Perdón? ¿Quiere que lo traiga aquí o al otro lado? No, que busque, que me digas tú quiénes son. Que quiero saber quiénes son. Vale. Quiero saber quiénes son y si puedes averiguarme dónde, qué habitaciones se hospedan, te lo agradecería, Víctor, porque de aquí esto no puede salir bien. Pero todo, tú ya lo sabes, ¿vale? Esto que quede entre tú y yo y Fermín, ¿vale? Perfecto. Hemos venido a lo que hemos venido. Los rumores, parece que Víctor, los rumores que había escuchado de Roza son, pueden ser verdad. Quiero hacer todo lo que sea por conseguir el ascenso. Muy bien. Entonces, Rosa, tú has mandado a Víctor a hacer eso, pero tú, Rosa, ¿qué haces algo en particular? ¿Te quedas en el salón del bar? ¿Quieres hacer algún...? Yo estoy deseando... Yo me pido otro... Otro cacharrazo ahí, venga. Muy bien. Fermín, ¿tú qué haces? Yo estoy viendo un poco la escena, ¿vale? No... Bueno, como me considero parte del mundillo, aparte de por ser el del tema este de la radio, bueno, porque yo tengo ahí mi librito así, ¿no? A ver si se me publica y tal. Pues no quiero tampoco ser parte ni de una ni de otra. Entonces intento mantenerme un poco al margen, sobre todo estar muy atento, escuchando, viendo cómo la organización... Veo un poco gente como pollo sin cabeza, ¿no? Que va como corriendo para un lado, corriendo para otro. Quiero... Pues todo eso voy vale. Anotando. ¿Y Víctor, tú qué haces? Intento localizar a los técnicos del programa, a los que van a hacerlo. Intento también contactar la habitación a mi gran amiga Vicky. Mientras estoy allí, una vez que ya he detectado quiénes son, le pregunto, digo, mira, que es que también me gusta e intento... La verdad que intento ascender. Tú has visto cómo son estos dos ineptos con los que voy. Creen que son grandes dioses de este promundo y al final son unos mierdecillas. Y la verdad que estoy buscando un nuevo trabajo y no me importaría con los técnicos si pudiera llevarle por la mañana yo un desayuno o algo especial para decir mucho las habitaciones. Yo se lo llevo, pero como que es casual. Vale. Vicky, y le pongo una sonrisa e intento una sonrisa profidel. Perfecto, pues si os parece, vamos a ir un poco, vamos a jugar una pequeña escena, ¿no? De lo que sucede con cada una de estas cosas que vosotros estáis haciendo. No, que en el momento que pueda, le cuento a Fermín y a Víctor cuáles son mis planes, que quiero sabotear el equipo técnico del programa rival, ¿vale? Vale, digamos que se las podéis decir a lo largo de, en algún momento de la tarde, porque bueno, habéis estado juntos en alguna conferencia y habéis estado juntos para otro tiempo, se las podéis comentar, ¿vale? Perfecto, pues vamos a ver, vamos a desarrollar un poco este momento, ¿no? Digamos que ya ha empezado a caer, ¿no? Ha caído ya la oscuridad sobre el hotel, están las luces de las lámparas de fuera están encendidas, se está preparando la cena. Voy a bajar un poquito la música porque este machaca me está dejando la cabeza ya como un bombo. A ver. Los sintetizadores, claro. Que... Vale. Uy, perdón, eso que otro día. Claro, pues este. A ver. Venga. Pues lo que decía, ¿vale? Vamos a hacer un poco esas escenas. Ha caído la noche sobre el hotel. Veis que hay una muchacha que está en la recepción, ¿vale? Perdón, en la recepción, en el bar, ¿vale? Sirviendo copas, mientras que el Crisanto, ¿vale? El camarero que os ha atendido esta mañana, está en la cocina, ¿vale? Parece que es el encargado de preparar la cena y tal, y está el tío en la cocina, mientras que esta muchacha pues está sirviendo copas, ¿vale? Rosa, tú estás ahí pegándote un cacharrazo bebiendo. ¿Estás en la barra o estás en alguna mesa o dónde te podemos ver? Sí, en la barra. Vale. Mis cigarritos. Perfecto. Y Fermín, tú estás echándole un ojo a la situación, ¿vale? Miras a uno, miras a otro, charlas con alguno, charlas con otro, Fermín. Y te das cuenta de que hay un tipo
que parece que no se relaciona mucho con nadie, ¿vale? Está el tío ahí en una mesa y tal, es el único que parece que está solo. La habéis visto interactuar, pero poco, ¿no? No está tan metido en el ambiente como pueden estar los demás, ¿no? Te llama un poco la atención porque el tipo, además, lo ves como tú, ¿no? Te das cuenta de que el tío está también parece que está escribiendo algo en alguna libretita. Pues los tipos raros son carne de cañón para nuestro programa. Sí, tengo la oportunidad de... No sé, está en una mesa individual, está solo, puedo quizás sutilmente sentarme a hacerle compañía. Vale, tío, sí, está ahora mismo sentado en una mesa individual, ves que tiene un vaso delante que parece de Coca-Cola, medio beber, y está él sentado de espaldas a la pared, ¿vale? Como mirando a todo el mundo, ¿vale? Está con un librito de rojo, ¿vale? Y está, parece que está escribiendo algo. Si quieres acercarte. No he visto que haya hecho nada raro, nada, además no, de que está ahí. Te llama la atención eso, que es el único que parece que ha estado solo y que no parece interactuar con nadie, ¿vale? Mientras que los demás, que claro, se encuentran con gente que le gusta su mismo tema y parece que son bastante efusivos y tal. Este va un poco así a. Parece un poco más azul. Voy. Vale. Pues te acercas, ¿vale? Y el tío, cuando te ve que te acercas, cierra el libro, ¿vale? Y te saluda. Buenas noches. Ya noches, ¿no? Sí, noches. Aquí, bueno, soy Fermín de Ronda Nocturna. Buenas noches. Siéntate si quieres, Fermín. Usted... Yo me llamo José Valdivia. ¿Qué tal, José? ¿Cómo ve usted la velada? Bien, la verdad es que bastante bien. Se ve que está la cosa animada, como ha habido algunas conferencias interesantes y tal. La verdad es que tiene buena pinta. ¿Ha acudido usted por alguna en concreto? ¿O es usted ponente? No, yo... Nada, ponente en absoluto. Yo un poco, pues, porque me gusta el tema y, bueno, leo algún libro, escucho algún programa de radio... ¿Quizá Ronda Nocturna? Sí, Ronda Nocturna, sí. Hazme una tirada de ingenio, Fermín. Hola, señor extraño. Vale. Más dos, por perfecto, si influye. Muy bien. El tipo habla muy bien español, casi sin acento. Pero tiene un poco de acento. Pero tiene acento. Tiene un poco de acento. Sí, ahí le has pillado alguna deje, alguna palabrilla y tal. Que... De no español, claro. No. No de un pueblo de España, sino de extranjero. Extranjero. Y... Pues le pregunto. Sí. Dime. Sí, puede ser. Sí, le pregunto. ¿Puede ser que... ¿Que usted no sea de aquí? No, bueno, yo soy... por curiosidad. Yo soy de Málaga, no sé por qué... No sé, me habré confundido. Pensando en, bueno, a lo mejor tiene su madre de fuera o su padre o algo, ¿sabes? No voy a tampoco a meterme en sus cosas, yo qué sé. Voy a mantener el silencio incómodo. Vale, pues el tipo se está mirando durante un rato, luego mira al bar y luego te pregunta a ti. ¿Y usted por qué viene? ¿Aquí le gustan estos temas o...? ¿Pero no me ha dicho usted que escucha Ronda Nocturna? Sí, escucho Ronda Nocturna. Pues soy Fermín Saborido. Fermín Saborido de Ronda Nocturna, oh, qué alegría conocerle, es un placer. Ahora estoy pensando en cómo hacerle una trampa para ver si me está mintiendo, porque este señor está en la parra. Pero te reconoce la voz, es poco raro. Claro, ¿sabes? Además que precisamente cuando te mantienes tanto tiempo en la radio es porque tu voz tiene algo, si no tienes nada no te mantienes tanto. Me siento un poco así como...
¿cómo que le puedo preguntar? A ver, pero el último programa, a ver si escuchó lo de los hombres lobos. ¿Y qué le pareció a usted el tema del último programa? ¿Cuándo fue el último programa? ¿Emitimos semanalmente o...? No sé si tu sección es... Tú me dices, Fermín. Sí, pues me invento que nosotros emitimos bisemanalmente. Bueno. Al menos la ronda cero, ¿vale? El tío te dice, es que llevo un tiempo que no... Bueno, pues... Sin poder escucharlo, pero ¿de qué fue? ¿De qué trataron? Le recomendaría que escuche, que normalmente los domingos ponen la repetición por la mañana. Si puede, pues no quiero desvelárselo, para que siga siendo sorpresa. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Está pareciendo bien a usted entonces la conferencia? Bueno, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero bueno, se ve que para ser... porque los organizadores son de un programita pequeño, se ve que han hecho un gran esfuerzo. Uh-huh. Y bueno, no está nada mal. ¿Y hay algo que le haya llamado la atención? Ya sabe, es cuando se juntan tantas personas que le gustan el misterio y tal, pues siempre hay más posibilidades de que pase algo. ¿Sí? Eso dicen. Y sonríe así con una sonrisa un poco rara. Este tío es muy raro, yo eso no lo había pensado, ¿sabes? bueno, no dudaré esta noche en cuanto queden las 12 de dar una vuelta para ver si ocurre la magia. Uh-huh. Sí, sí. ¿Lo veré? ¿A usted? ¿Se aloja usted en el hotel? Sí, claro. Vale. Pues nos vemos en la ronda nocturna. El tipo asiente, ¿vale? Y dice, efectivamente, nos veremos en la ronda nocturna. Y me voy a pedir algo a la barra. Vale. Ahí encuentras a Rosa pegándose un leñazo, ¿vale? Víctor, te has ido a la recepción, ¿vale? Pero ves que la recepción está vacía. Oh, le toco la campanita. Vale, tocas ping. Pero no parece que conteste nadie. Miro el libro de registro. Vale. Le doy la vuelta como está allí. Uh-huh. Y como va menos de los nombres de los que han estado allí, de los técnicos que han estado hablando y todo eso, miro la habitación que puede ser. Vale. La de cada técnico. Vale, pues. ¿Crees que puedes sacar más o menos una lista de los que tú crees que pueden ser los técnicos? Pues te la apunto y me voy a la barra, le pongo también el cuaderno como está, me acerco a la barra Rosa y le doy el papel con todos los cuartos. ¿Y aquí tiene usted ya, Rosa? Víctor, tenemos que conseguir algún cable, cambiárselo, rompérselo o algo. ¿Vale? ¿Vale, cariño? Esa frase de cariño, cada vez que dice cariño me mata por dentro, como un cuchillo en la espalda. A mí también, no, pero ¿qué hago yo? Si es así. No, pero es que es mi personaje, no a ti. Es a mi personaje. Cada vez que dice cariño, a mí es la realidad también. Que se lo dice a todos, hasta a los viejos que dice cariño, cariño, y ahí como me está metiendo un cuchillo lentamente. A ver si intercala con corazón. Ahí está, es como... Bueno, señora Rosa, intentaré a ver qué puedo ver, pero tampoco es bueno que nos vean intentando... Le doy a entender como que si hace el trabajo que le estamos pidiendo y eso, que hay muchas posibilidades de que se lleve una buena evaluación y que promocione dentro de poco tiempo, ¿vale? O sea, intento motivarla de esa forma. Muy bien. Se me ha abierto la puerta sola, ¿vale? Ronda nocturna. Me cagaba porque pensaba que era el pituto que la había empujado, pero no. Yo he visto a alguien reflejándose en el cristal de Mendoza. Tío, que pues me tiene que ser alguien que vuela, porque de cristal de Mendoza. Entonces, hace eso y de repente es un tío saludando. Hemos triunfado. Sí, 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 sí.
Si sobrevivo al infarto, triunfamos. Y los programas, en vez de ya jugar rol, las tengo programadas estas de misiones. Sí. Pum. Vale, pues estáis ahí. No sé si Víctor haces algo más o te quedas ya con Rosa y tal. No, intento, digo, bueno, intentaré cuando todo el mundo. Y miro tu vaso de cubata como diciendo, esta chica no quiere cada vez más cosas más imposibles. Y cuando otro mundo vaya a intentar dormir, intentaré. Le digo, además, Víctor, es que tienen que estar aquí todos. Es que las habitaciones seguro que no están. Claro, claro. Date una vueltecita por ahí, a ver. Vale, me quito del medio. Venga. Pues, Víctor, te quitas de en medio, te vas, no sé si vas a dar una vuelta por el hotel. En verdad, digo que sí, que voy a buscar esa botella y lo que me voy a buscar a ti, a la que es la azafata, a la recepcionista, con paso, vale. La tía esta ya que me está inflando las pelotas de todo el puto camino. Vale, ok, pues seguís ahí Rosa y Fermín en el... Menos mal que no te está escuchando. En el bar, ¿vale? Y tú, Víctor, cuando sales a buscar de nuevo a Vicky, ¿vale? Pasas por la recepción, pero sigue estando vacía, no hay nadie que esté allí. Y te vas afuera, para la parte de recepción, para afuera, y me quedo mirando como un rato para el aire libre. Vale, te quedas mirando un rato al aire libre y te llama algo la atención, Víctor. Frente a la entrada del hotel, desde la parte donde tú puedes ver ahora, hay una zona, ¿no?, donde hay un jardincito, ¿no?, que está más o menos, la verdad que más bien bastante descuidado, pero bueno, más o menos mantiene su forma y tal, con unos árboles y todo eso, y crees que sobresaliendo de unos arbustos te parece ver un pie. ¿Cómo voy a acercar? Muy bien. Te acercas y ves que efectivamente hay un banquito de piedra plano, ¿vale? Esto no, que no tiene respaldo. Y caído hacia atrás, ves la pierna enganchada en los setos, ¿vale? Que pertenece al cuerpo de una persona que va vestido con un jersey amarillo y unos pantalones y tal. Lo has visto por esta mañana por ahí en el hotel. Es uno de los asistentes a la convención. Y el tío está tirado en el suelo, ¿vale? Tú ves que además esa zona concretamente parece que está un poco más alejada de las lámparas que hay, ¿no? Que están aquí un poco puestas, esparcidas en la entrada del hotel. Ya es de noche y tal. Pego un chillo mientras que voy corriendo para... Bueno, lo primero, lo toco y veo que está vivo. Uh-huh. Está vivo, sí, sí. Ah, vale. Me voy corriendo histérico, perdido como si fuera... Le pego un par de cachetaditas. Vale. Le pegas un par de cachetas, el tío está... Que ni parece, que ni siente, ni parece. Pues... Nada. Le pego dos cachetas y me quedo dejándolo, digo, hasta de borracho. Mira, tampoco me... Lo pongo un poquito mejor acostado en la piedra, digo, anda. Vale. Total, en el banquito. Lo levantas y lo pones en el banco, ¿no? Sí. Vale. No le veo nada raro, ¿no? Ni nada. O sea, de hecho, tú lo coges, el tío, claro. No, va, no, peso muerto. Está peso muerto completamente. No te huele alcohol, desde luego, ¿eh? Cuando te lo has arrimado y tal, no te parece que huele alcohol. Pero está roque total. Pues lo pongo ahí, le pongo eso. Si hace frío, hace normal de temperatura. Tampoco, no sé, poco, estamos en el monte, está cayendo ahora ya un poco de relente, pero se puede estar. Con lo que el tío no se va a morir de frío si vale. Se queda ahí. Pues nada, pues lo dejo ahí tranquilito y sigo andando. No me dando una vuelta despegando. Muy bien. Tampoco me preocupa mucho. Muy bien. Pues te sigue dando una vuelta un poco despejándote. Ves que ahora mismo lo que tiene más vida del hotel, aunque ves algunas luces encendidas en algunas de las habitaciones, lo que tiene más vida del hotel ahora mismo es el bar, ¿vale? Que parece que es donde está concentrado casi todo el mundo. Te das una vueltecita intentando buscar a Vicky, pero no la encuentras, ¿vale? Hazme una tiradita de percepción, Víctor. Percepción, venga. Muy bien.
Pues nada, estás ahí dando vueltas y ya un poco aburrido. Imagino que no quieres volver otra vez al bar porque ya sabes que Rosa te va a pedir alguna otra historia que se le acaba otra de ocurrir. Otra cosa, aunque diga que lo he hecho, va a decir, pues ahora a lo otro y nunca está contenta. Ya la conoces, ¿vale? Y lo que sí empiezas a mirar, ¿vale? Te das cuenta de que toda la recepción del hotel y los pasillos que hay alrededor y tal, pues tienen, aparte de unos cuadros de tipo bodegones y paisajes así con gusto dudoso, la verdad. Está claro que, bueno, son los artistas más talentosos los que han pintado eso. Hay bastantes fotos, ¿vale? Y ves alguna foto de algún futbolista, de algún torero, algunas folclóricas, famosos y tal. Y hay una foto que te llama la atención, ¿vale? Es una foto que se ve la entrada del hotel. Está dando el sol en la entrada del hotel y puedes ver que parece que es una foto como de la plantilla, ¿no? Del hotel. Tiene pinta de tener algunos años y ves a un grupo de personas, ¿vale? La placa que hay en el marco de la foto pone Gran Hotel Buenas Vistas 1979, ¿vale? Una foto de, por lo que se ve, de hace 4 años. Y ves algún. Seguramente reconozcas ahí al cocinero barman, ¿vale? Al tal Crisanto este. Y si te has topado con ella, a la mujer esta. Mayor que estaba pues por ahí limpiando. Exactamente. Mirando el número de personas que podía ver en el hotel y más o menos si me coincide. Bueno, no me tiene por qué coincidir, porque puede ser el turno que están ahora, están de descanso, lo que sea. ¿Y algo más en la foto se ve? No, lo único que no está. Ahí tampoco está Vicky. No está ni en la recepción ni en la foto. Habrá llegado más nueva. Y esta recepción tampoco. Es que, bueno, yo no conozco la historia de que es como una de las que manda, sino que está en recepción y ya está. Tampoco. Bueno, pues perfecto. Pues después de ya un rato y ya voy para adentro. Muy bien. Pues imagino que llegas para la cena y cenáis y. No sé si queréis hacer algo más o. Pues hora de ir a planchar la oreja. Claro, digo, señora Rosa, tenga usted cuidado. Si sale, que ya hay uno que se ha quedado por el camino, por allí. Creo que lo ha celebrado antes de la cuenta. Vale, vale, ¿ha mirado eso? Sí, le he cambiado la entrada del subwoofer, del sonido. Le ha puesto en la entrada y que no se aprecie nuevamente. Tiene que ser un figura. Perfecto, Víctor. Pues mañana se lo digo a Isidro, que se va a poner contentísimo. Perfecto. Y ya hablaremos tú y yo del pequeño programa ese que vamos a tener para ti. Muchísimas gracias. Ahora que sigue así, Víctor. Ahora que me ha dicho esto, voy a hacerlo de verdad, con el que he cambiado los cables, porque me he motivado. En verdad no había hecho nada, pero voy a intentar hacerlo. Muy bien, pues. Una pregunta, la convención ya, o sea, el primer día de convención ya ha sido. ¿Ha habido qué eventos ha habido el primer día? Pues digamos que había charlas sobre de algunos ponentes, había alguna mesa redonda hablando sobre algún tema en concreto y tal. Y lo que sabéis que en alguna de las habitaciones, ¿vale? No habitación, en una de las salas, una más pequeñita de las conferencias, van a poner esta noche ET, ¿vale? Van a poner la película. Peliculón. Pero en algún momento entiendo que habrá algún programa especial o algo de miércoles. De sí, que graben un directo. Ah, eso, sí, directo sí. Con así con público. Sí. Vale, vale. El miércoles. Estamos a sábado. Claro, es un especial. Ah, seguramente lo graben y lo pongan después el miércoles, ¿vale? En el directo, pero no, bueno, no voy a hacer directo. Un falso directo. Muy bien. Pues nada, Rosa se va contentísima a la cama, claro. Vale, vale. Una cosa, Rosa, es que sí te voy a decir, te vas así contenta, o aliñada por lo menos, pero la camarera esta que está sirviendo tampoco es muy buena, ¿eh? No se entera muy bien muchas veces de las cosas que tú le decías, y te ha puesto las bebidas algunas veces mal, hasta que no se las has dicho detalladamente cómo te tienes que preparar la copa. No te la has puesto a tu gusto. Se ve que no es una barman profesional, desde luego. Vale.
Y Fermín, Víctor, para la camita también, ¿o cómo? Yo intenté dejar de beber a tiempo, pero no lo conseguí. Así que también voy un poquito pasado. Y no quiero acostarme del tirón, porque si no me... Bueno, cada uno ya se conoce. Así que lo que voy a hacer fue un cigarrito en la parte de fuera de las vistas del propio... La parte de... El propio bar, ¿no? Que tenía una zona afuera con vistas y tal, pues me voy a salir ahí vale. un poquito a que me dé el aire antes Venga. De subirme para arriba, ¿vale? No, paso de BET y paso a hacer la ronda nocturna. Me piro. Muy bien. ¿Y Víctor? Quería ver si podía sabotear de verdad, cambiarle un cabrecillo que ralentizar ahí poco más. Vale. Y después de mi infructuoso intento fallido de este de intentar ligar, pues nada, me voy triste a la cama. Vale. Muy bien, pues Rosa, tú llegas a tu cuarto y la cama te abraza después de estar todo el día para arriba, para abajo, el viajecito en coche y tal. Ahora, como vas cargadita, te quedas sopa del tirón. Víctor, tú te intentas buscar dónde están las habitaciones donde, vale, donde puedan tener preparado el material y demás, ¿vale? Pero te das cuenta que las habitaciones están cerradas, ¿vale? Es decir, no puedes entrar, a no ser que buscase la manera de forzar la cerradura, ¿vale? Y ya me dices si quieres hacer algo, ¿vale? Y Fermín, tú estás ahí fuera, te estás tomándote fumando un cigarrito ahí viendo las vistas del pueblo, ¿no? Medianoche, la luna está bastante llena, se ve, ¿vale? Ilumina bastante el valle con el río y ve las casitas del pueblo blancas y tal. Y escuchas una voz que te dice... oye, ¿tiene un cigarrito o qué? Claro, me giro, ¿quién es? Bueno, si es el tonto del carry, paso de su puto culo. No, es un muchacho, no debe tener más de 18 o 19 años. Y va a vestir con un pantalón vaquero, lo ve bastante delgadito al chaval, pero se acerca así con bastante desparpajo, ¿vale? Claro, toma. Soy Félix. Bueno, soy Fermín. Fermín. Él se le pone el cigarrito a la oreja y dice: ¿y uno para ahora, no? Estoy un poco adobado, así que. Él me ha hecho gracia. Y digo: venga, toma. Te la merecido. Vale, tío, te dice: tú eres un. Te lo ha merecido, pero dame charla. A ver si se me pasa un poquito que me quiero acostar más ligero. Tú eres enrollado, ¿no? Algunos de esta gente son más tiesos y dice: dame fuego, anda. Tú trabajas aquí y le doy fuego. Vale. El tío, el chaval se acerca, se enciende el cigarro y dice: sí, sí. Nada, aquí haciendo mandadito para lo que me mandan, para arriba, para abajo, que si. Bueno, a ver, se puede, para ganarme unos durillos, a ver si me podéis este veranito de vacaciones con mi novia. ¿Pero de mantenimiento o de qué? De lo que me pidan. ¿La cocina? No, de lo que me pidan. A veces que me dicen: oye, puedo bajarte al pueblo y traer no sé qué. A veces que sí, mira que sí, las bombillas están bien apretadas, no sé cuánto. La verdad es que no se trabaja mucho, no te voy a mentir. La Vicky esta no... Todo un carajo, vamos. Que le importa todo un mojón. Sí. No me da mucho, no me da mucho trabajo, la verdad. La que más manda e intento quitarme de en medio es la Jacinta. Esa intento de esquinazo siempre. Siempre te cuenta alguna película, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Como la escucho venir, pues me quito en medio. Porque es la del carro, ¿no? Sí, la del carro. Ah, pues yo estaba buscando a su compañera Rosa y no aparecía. ¿La has visto tú? Esa se le ve menos el pelo. Se le ve menos el pelo que a mí. ¿Te estás riendo de mí? Tío, te miras ahí en la cara claramente y dices: no, hombre, no, que digo que se le ve a ella mejor el pelo que a mí, no que a ti. A ti el pelo tampoco se te ve mucho, no te voy a mentir. Pero bueno, tiene un bigote, lo compensa. Fermín se... Me encanta esta historia costumbrista. Es que no pueden darme una historia de la España de los 80, así que no me vuelvo ya completamente esperpéntico, ¿sabes? Aceituno. Me encanta.
me peino la ceja, que es lo único que me puedo peinar en esta vida, y el bigote así. Y intento cambiar de tema, porque yo con el tema de mi pelo pues soy bastante... Me cabreo, me vengo arriba, me enciendo y me bebí dos copas y no es plan de partir la cara a un niño. Entonces, es que aquí me creo más que nadie. Le digo, bueno, ¿y hoy qué? ¿Te has enterado de algo? ¿Ha salido algo mal o qué? Porque tengo que escribir un artículo y yo ya... Mira, me doy la cabeza, lo quiero escribir ya e irme. Bueno, yo no sé de qué es la convención esta que habéis montado aquí. Yo no he montado nada. Pero aquí la gente no vea como chica, ¿eh? Que me he encontrado 3 o 4 por ahí tirados. Vamos, peor que la fiesta del pueblo. Tirados ahí que no se levantaban del suelo. Y venga yo que yo espabila, que está ahí en medio. Y nada, la gente borracha perdida. Claro. Sí, yo he visto a mi compañera Rosa y va que no vea también. Para arriba se ha ido ya. Pues bueno, nada. ¿Y tú qué haces aquí? Pues lo que te he dicho, fumarme esto para acostarme ya. Arriba que voy. Ahora van a poner ETE, no sé si lo sabes. ¿Tú lo has visto? Yo ETE no lo he visto, pero es que, no sé, con tanta gente rara me da cosa. Que no, hombre, tú cógete, entras a la sala, te pones al final y te la ves, que te va a entretener, que la película está un montón de bien. Peliculón. Bueno, pues... No le va a hacer caso a un viejo, pero hazme caso a mí, no, hombre. Que no eres tan viejo, hombre. Lo que pasa es que la cara te hace parecer más viejo, pero que, no sé, ¿tú que tienes 50 años o qué? Vamos a ver, Feli, te he dicho que no le hagas caso a un viejo, que me hagas caso a mí. No estoy diciendo que yo sea un viejo. Ah, vale. Mira, me voy a acostar porque al final me voy a cabrear. No te enfades, Fermín, hijo, no te enfades, en serio. Y te echa la mano así, un poco así por encima, en plan, no te enfades, que bueno, que eso, que te dejo que te acuestes. Te dejo ahí que te dé un poquito el aire, ¿vale? Y ves que ella va a coger y se va pa dentro. Y te da la impresión que cuando se mete para el interior del bar, en una mesa que hay algo que alguien ha dejado encima, el chaval yo así, y la ha cogido y se la ha metido en el bolsillo y se ha ido. La manga o algo, alguien tiene toda la pinta, vamos. Bueno, pues ya está, yo qué sé, yo no. Yo no sé si lo he visto o no lo he visto, como estoy un poco ahí que no sabes, pero cuando veo eso, me busco mi cartera, ¿vale? ¿Por qué? Porque no, mi cartera es la llave de la habitación, ¿no? Sí. Porque está, no me fío del mucho. Está todo ahí. Vale. Venga, pues nada, pues para arriba ya, cojones. Muy bien. Venga, pues te vas también para dormir. Y si os parece bien, vamos a ir terminando un poco la sesión de hoy. Esto seguramente se nos vaya a un par de sesiones porque os gusta mucho el palique y hace personajitos raros y carpeto betónico. A ti no te gusta, ¿eh? A ti no. No es una cuestión aquí, no. Nosotros. Pero vamos a terminar un poco la historia, ¿vale? Con lo siguiente. Es de noche en el hotel. Ahora se cierra. Casi todas las habitaciones donde ya están la gente con luz apagada, durmiendo. Ha sido un día duro casi para todo el mundo, un día con muchas emociones, muchas charlas de misterio. Es imposible que al que no vaya completamente adobado, todas esas charlas de psicofonías, de fantasmas, de cosas que se ocultan debajo de las camas o que te esperan cuando vas al cuarto de baño, que te obligan a que irracionalmente enciendas todas las luces de la habitación para dormir. Eso es difícil que no te afecte. Y en este hotel en medio de la noche, donde apenas se escucha nada, estamos en medio del campo, todo en completo silencio. Solo algún grillo que se puede escuchar cuando uno sale al jardín. Vamos a ver a Víctor. Víctor. Tírame un dado de 6. Dime, ¿tengo que sacar poco o mucho? O mucho. No hay ningún resultado bueno. Ni mucho ni poco. Es el neutro. Es neutro, perfecto.
pues vas andando por el pasillo de vuelta a tu habitación. Habías salido para ver si tenías suerte y encontrabas a Vicky, pero lo cierto es que no tienes muy claro de si siquiera has podido ver en medio de la noche. No sabes si por qué has salido, es decir, no sabes si alguien te ha dicho si ella te llamó, o tienes recuerdo un poco confuso, o tú dijiste, bueno, voy a ver si tentar la suerte por una última vez. La cuestión es que estás intentando volver a tu habitación con la mano apoyada en esa pared, ¿vale? De las paredes de madera del pasillo por lo que vas andando. Está todo oscuro y tienes un tremendo dolor de cabeza. Te duele muchísimo la cabeza. Está todo tan oscuro y a la vez tan brillante. Esas luces de emergencia que señalan las salidas parecen como clavos que entran por tus ojos y se te clavan en el cerebro. Vas desorientado completamente. La jaqueca que tienes te impide casi que puedas centrar la vista. Y vas dando tumbo. Pum, 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 pum. Hasta que golpeas una puerta. ¿Crees que es tu habitación? Si es tu habitación, nadie te va a abrir. Y Fermín. Alguien está llamando a tu puerta en medio de la madrugada. Te despiertas. Pues abro. Pero está dando porrazos. Nadie está llamando. Nadie llama así. Bueno, pero voy a ver qué pasa, ¿no? Muy bien. Cuando te acercas a la puerta, miras por la mirilla y como afuera está todo oscuro, no se ve nada. Alguien vuelve a dar un porrazo en la puerta. ¡Pum! ¿Quién es? ¿Quién es? Víctor. Una voz returumba en tu cabeza que parece que se te va a explotar el cerebro. ¡Cállate! Y vuelvo a llamar otra vez. ¡Abre! ¿Crees que es Víctor? Voy a abrir. Muy bien. Abres la puerta. Voy a abrir, pero en plan rollo. Abro rápido por si es algo malo pegarle o algo. Vale, pues abres así, a punto de pegarle un puñetazo a Víctor, que cae casi encima de ti, ¿vale? Lo ves con el pelo algo desgreñado. Va en una camiseta interior. Y ves que tiene las pupilas dilatadas completamente. Y le cae un hilillo de sangre por uno de los orificios de la nariz. No se mantiene prácticamente en pie y cae encima tuya. Y con esto, si os parece bien, vamos a dejar la primera noche de primer día de la convención de Torre Badía del Río. Y al final va a ser verdad eso que decía ese tal José, que cuando se junta gente que le gusta el misterio, aumenta las probabilidades de que pasen cosas raras. Nos vemos en el siguiente capítulo para ver si le damos remate a esta historia de la patria oculta. Muchas gracias a todos por habernos seguido hasta aquí. Muchas gracias a Mario, muchas gracias a Clara y muchas gracias a Mendoza. Y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.